Acabamos de escuchar Beyond the Bounds featuring Karen. Es el Escherix Mix Remix. Uh-huh. Es el track número uno de un álbum que salió hace unos meses. Ah, o sea, salió junto a la versión HD. Sí. Es que yo pensé que acababa de salir, No, me acaba de llegar hace dos o tres semanas, pero tiene un par de meses que salió. Junto con un libro, salió un libro de arte de Sun Fenders. Todavía más grande que el que trae la edición de colección. Sacaron un libro que trae arte que no trae el libro de la edición de colección. Porque el libro de la edición de colección japonesa, cabe aclarar, es una recopilación de los dos libros de las dos ediciones especiales que salieron. Recopilación, o sea, es una versión menor. No, o sea, viene con recopilación, perdón, tal vez no era la palabra correcta, me refería a, tiene exactamente las dos versiones de los dos libros. En el mismo. En el mismo, compiladas, debería haber hecho. Ajá. Oye, Artemio, ¿qué acabamos de escuchar? O sea, ¿qué o sea, ¿qué tema es o Beyond the Bounds. ¿En qué momento? Es la intro del juego. Okay. Sí, y es este con un disco que menciona el buen Artemio, que es este que trae puro dubstep. Sí, electrónico, dubstep, como dice. Es una canción muy poderosa, inclusive hasta para empezar el show de hoy. De hecho, bueno, cuando nos tú prendió. Ves el juego y cuando ves el track original, funciona muy muy bien con los toques de, digo, es sintetizado, pero de violín que se utilizan en la versión original, le da un feeling muy distinto. ¿Tú crees que le faltó a Son of the Enders más este pedo? ¿O crees que como estuvo bien? Yo creo que como estuvo, estuvo bien. Por supuesto, un soundtrack de este tipo hubiera hecho que fuera más intenso, ¿no? El juego mismo. Sí, o sea, si saliera un Son of the Enders nuevo, lo más probable es que trajera algo similar a eso. Sí, ¿no? Yo creo que sí. Sin embargo, creo que ya llega a saturación por muchos lados, ¿no? Si acompañaras un gameplay, el gameplay es muy intenso en Son of Enders. Y la música electrónica que utilizan en el juego original siento que es más de fondo, ¿no? Sí, porque podría ser muy interesante la relación que existe entre el... Entre no, este, digo de la del juego, perdón. Este juego que vamos, Son of Enders, yo me acuerdo que toda la parte de Anubis es bien tranquila, ¿no? Ese momento es una nieve. Entonces, de repente saber que este es, digamos, que la manera en la que te ofrece. No, güey, empieza con un beat muy cabrón. Sí, es que empieza en combate. Ah, él quizás está diciendo donde estás caminando parte, y que estás con los coworkers. Sí, pero es que todavía no estás ni siquiera en un Orbital Plane. No, por eso, pero vamos, como el contraste que puede haber entre este juego tan dinámico y este juego con este, que manejas las velocidades, como tener un inicio tan tranquilo. ¿Te gusta te gusta ese inicio a ti? Sí. ¿Artemio? Sí, o sea, ¿te gustan esos saltitos que te avientas que ya sabes hasta qué punto hacerlos y cómo llegas más alto y la chingada? Sí, ya sabes perfectamente cómo llegar en tres movimientos. Sí, güey. Y hay un momento bien importante que cuando ya llegas al primer combate en serio y te aparece una cantidad de... Los mosquitos, mosquitos, sí, alrededor. Sí, pero para que te sientas súper poderoso, sí, ¿no? Sí, no, sí. Y aparte es como un... Es uno de esos momentos, ahora sí, hijos de su puta madre, porque es como este momento... Donde seguramente quien jugó Son of the Enders 2 jugó el 1 y le gustó el 1 y por eso lo está jugando, que es un momento donde, no mames, tu mano se sabe perfectamente cómo presionar esa secuencia para loconear todos y escuchar el loconeo de que estás agarrando está a todos, güey. Sí. Y si lo sientes así casi casi en la vibración del control de que dices... ¿Sabes cómo sentirte más poderoso en esa escena? A espadazos. Sí, yo la primera vez fue. Pero espadazos ya es una... Es overkill. Es que cuando juegas Son of the Enders tienes que dar una variedad casi casi como si estuvieras tocando el piano, güey. Pero es que... Sobre todo si te están viendo. Sí, no solo si te están viendo. Ese es el tipo de juegos que yo siento que falta de uno hoy en día, donde tienes una capacidad de expresión a través de cómo se ve lo que estás produciendo con el juego. O sea, la obra interactiva que estás creando tú como jugador con la computadora y que tienes el resultado visual... Hoy en día ya no se da, y no se da tanto por las perspectivas que escogemos. En una perspectiva más omnipresente, entre más omnipresente sea la perspectiva, más puedes lucirte porque tienes más control sobre elementos que no tendrías control. Sí. ¿Me explico? Puedes elegir la cámara empezando por ahí. Claro, por eso está, es lo que acabo ahí, de decir. Bueno, hay varias cosas. Puedes verte muy bien jugando DMC, puedes verte muy bien jugando... Tercera persona. Jugando, inclusive a menor escala, God of War... O sea, puedes verte muy bien jugándolo, o puedes verte como
como muy grotesco, güey. O sea, porque hay mucha gente que es puro espadazo. Haya un estilo. O sea, con el simple hecho de que tú tengas la capacidad de expresarte a través de las mecánicas del juego, es algo muy valioso dentro de una construcción. Y en Zone Offenders no solo pasa eso. Lo que hacen es que el juego es tan dinámico que cada escenario en el que vas brincando cambia por completo. O sea, no estás jugando como que el mismo juego. Como que lo que plantearon en Zone Offenders 2, no tanto en el 1, es que cada uno de los mini stages que van conectando la historia sean minigames específicos con mecánicas ligeramente distintas y objetivos ligeramente distintos para que lo sientas siempre fresco. A pesar de que el gameplay, por decirlo, las mecánicas, para ser más específico, las mecánicas de control son las mismas. Y las mecánicas de combate son las mismas, pero tus objetivos planteados en cada uno y tus zonas en las que estás, ya sea abierto, en el aire flotando, peleando contra una flota, en tierra contra 50,000 enemigos. Es que, ¿sabes qué, Artemio? Yo creo que hoy en día se aborda mucho la fetch quest y creo que hay un putero de maneras de cómo abordar cada uno de estos niveles, aunque compartan mecánicas de control, como dice Artemio. No, o sea, yo creo que hoy en día es mucho, ve a llevarle esto a tal persona, güey, y quién sabe cómo le hagas para llegar ahí, pero llegas. Y también hay otro detalle muy importante, este juego dura 6 horas. Sí. Y eso es justamente lo que decía también Shinji Mikami, ¿no? Es, si a mí me dieran el presupuesto de un juego triple A para hacer un juego en el que cada segundo contara, sí, en lugar de que durara 80 horas, imagínate lo que podría producir. Yo me acuerdo de Enders hablabas de un juego que desde que lo agarrabas, tus manos se volvían parte de este control absoluto de las tres dimensiones. Yo, para mí eso fue un golpazo. Qué cabrón que las mecánicas estén creadas para durar 8 o 20 horas. ¿Sí? Y se sigue sintiendo súper súper rico manejar un... Fluye muy bien. Manejar un... Y es por la altura, ¿no? Es otro factor que creo que se ha perdido mucho. Antes se exageraban mucho tus acciones. O sea, al presionar un simple botón, exagera tus acciones a un nivel hiperhumano, ¿no? Y en los juegos actuales ya tienes más realismo. Y sí, es humillado, esta, ¿no? Esta fantasía que realmente te triggeré a hacer cosas exageradas, es lo que hace que se sienta tan libre. Sí, está cabrón, sobre todo con los QTEs. ¿Sabes cómo siento yo, por ejemplo, con respecto a eso, el intro del Zone of the Enders 2? Porque yo jugué el 2, yo no jugué el 1. Entonces, en el 2, cuando empiezas en este mech que vas caminando. Y sí, que es todo chafa. Claro, estoy chafa. Entonces te hace sentir una hueva de, híjole, así, qué pedo, así, esto está lentísimo. Sí, claro, y ya cuando, para mí es como una galleta en el sentido en el que, ya ves que les ponen como tantita salecita para resaltar el lo dulce. Uh-huh. Así es, esto es como cuando ya te subes, así... Ya empiezas a jugar de veras, sí, y dices, órale. Aparte sí, estás viendo a Jehuty, güey. O sea, una buena banda musical es tiene un juego malo antes altas de bueno. Y bajas muy contrastantes. Ándale. Sí, sí, güey. Es bajarte tus expectativas. Hay otra perspectiva. Aquí realmente estaban haciendo un anime con segmentos de juego. Sí. Un poco lo que hicieron con Asuras Wrath, que no le salió muy bien, ¿no? No, un poco lo que hicieron con Metal Gear Solid. Exactamente. Metal Gear Solid 1 y Metal Gear Solid 2 siguen este mismo juego. Tal vez el 3. El 4 ya. Pero el 3 tiene mecánicas muy bonitas. Sí. Bueno, pero ya hablaremos de Metal Gear en otro momento. Oye, banda. Así es que está muy bonito, ¿eh? Todo está en impresión en tinta dorada. Con tonos cafés. Está bien bonito. Antes todo. De pasar a la próxima rola, creo que me gustaría hacer una mención muy rápida. Hubo un concurso en Score Gold para hacer la portada del score de hoy. Ah, ya. Claro, claro. Alguien nos hizo la portada. Hoy es el número 67, Machoke. Uh-huh. Y la portada la hizo Daniel Fortis, super fan también y un ilustrador fantástico. Sí, le quedó re bonito. Sí, su Twitter es Dan Fortis, para quien lo quiera seguir con sí, Z al final. Cuando quieran hacer portadas, pues manden. Sí, con que la manden a tiempo. Pero güey. Pues también igual y ojalá y puedan captar como el eso que hace una portada. La esencia. De Score, güey, o sea que sí lleva como... No es la cosa más pensada porque sale como en 10 minutos, pero sí es como algo que queremos que capture la esencia, si no del show, del Pokémon. Yo creo que siempre agradezco mucho que haya estos, como estos talentos escondidos ahí detrás de la gente que nos escucha, que siempre nos dicen, oye, te mandé un fanart, te mandé un... A veces hay grandes ilustradores, grandes diseñadores, grandes músicos detrás de la gente que está escuchándonos. Sí. Y pues un saludo a todos ellos, ¿no? Un saludo a todos ustedes. Si hacen cosas, mándenlas.
Vámonos con la siguiente rola, banda, y disfrute. Acabamos de escuchar el soundtrack de Super Probotector Alien Rebels, mejor conocido como Alien 3, digo, Contra 3 de Alien Wars. Yo puse esta rola Station para 1. Celebrar el Día del Niño. ¡Muéranse, niño! Ey, pues es que este güey tiene como 19 años, güey. 17 y medio. Ya casi 17 no, pinche, y 3 vaya, cuartos. ¿Cuántos años tienes, güey? 22. Verga, no sabía. Sí, yo cuando jugué esto era un morrito. Sí, yo era así morrito. Te tocó pero... Pokémon a los 4 o 5. Ándale, eso fue de los... No, bueno, no a los 4 o 5, pero... Sí fue de los primeros... Lo jugaba en la primaria. ¿Tú qué hacías a cuando estaba a Contra 3? Contra 3, era 1993, más o menos, ¿no? Pero tú lo jugabas el de... No, jugaba... Of Rising, ¿o cómo? No, de... no, 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 Hardcore, no, 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 no te hagas. Hardcore. Mira, Hardcore. Lo que es Bloodlines y lo que es Hardcore lo sentí siempre una mala imitación. Y nunca los... O sea, nunca adoptaste. Los tengo, pero no los... ¿Qué? No los levanté a un pedestal. Es que, déjale, platico a Brian. Lo que pasó fue que, por ejemplo, juegos como Super Castlevania, o sea, juegos de Konami, como Super Castlevania y Contra 3... Ajá. Contra 3 sí llegó, ¿no? De Alien Wars sí estaba en Genesis. ¿O no, estaba era Hardcops. Hardcops. Sacaron versiones alternas. Por ejemplo, hay un Castlevania que solo salió en Genesis. Ajá, y Blood hay Man. Que decir, Konami no sabía utilizar el Yamaha del Genesis. Ajá. Pero no sabía. O sea, estaba acostumbrado a esta síntesis. Pero se utilizando samples, que es una combinación. Realmente no es síntesis, sino es con base en samples utilizar una escala. Ajá. Que se usaba para muchos productos. Y que lo hacen maravillosamente. O sea, tú ves sus arcades, ves Sunset Riders, ves Tortugas Ninja, ves. Y lo hacen maravillosamente. Sí, soundtrack muy bonito. Sí, muy, muy bien. Y antes de eso utilizaban su synth súper bien. Pero a los proyectos de Genesis, la verdad, no le echaron nada de ganas. Para mí que ahí los hizo Sega in-house. No, no creo, ¿eh? ¿No? No. Entonces, Sega de América. Estos son sampleos. En Super NES la super mayoría son sampleos, güey. De hecho, no solo el Super utiliza no, o sea, no siempre. Tenía capacidades de síntesis. Pero ya dado el avance títulos? Que había... Claro. No, ¿sabes algún título que tenga exactamente? Eso?
pero seguramente, o sea, no todas las voces son sintetizadas, no todas las voces son sampleadas, por salvar memoria. Sin embargo, es que yo también siempre noté que había una paleta de samples. Muy posiblemente había. Sobre todo F-Zero la puedes notar. F-Zero, Super Mario World la puedes notar mucho. Sí, pero no está el synth. Según yo, es las baterías. Todo lo que son contras y pits. Pero esas bibliotecas de samples están más bien en el SDK. O sea, no es que las tenga integradas el Super. Uh-huh. Sino ya son de las que... De las con la que venía, ¿no? Cuando Nintendo te dijo, güey, porfa, haz juegos para mi NAC. Digo, no me consta, pero sé que no vienen en el Super. Contra 3 alternaba entre esta vista... Ah, qué chingón, sí, claro. Entre esta vista de top lado down. Contra... Y ¿Quién de aquí sabía que el segundo nivel era así? Que, no, ¿sabes qué? Cualquiera que pasó el primero. Es que yo no... No, güey, antes de comprar. Es que yo no me atrevo a hablar de Contra porque seguramente desconozco el arcade, güey. O sea, todo mi conocimiento de Contra está basado en el... Bueno, pero este juego no existe en arcade. No, yo sé. Ajá. Pero estaba diciendo desde el principio, por ejemplo, el juego de NES, no sé si el de arcade, lo más probable es que sí, tenía una vista... En tercera persona. En tercera persona que cambiaba al frente. O sea, tú estabas disparando primero de side-scroller... Ajá. Entrabas de la jungla, la chingada, y luego en el tercero era vertical y su puta madre. Pero aquí el segundo nivel era como si fueras en un túnel en primera persona, donde apenas si veías al... Fíjate, yo siempre lo vi como la unión entre los primeros dos niveles, no como el segundo nivel. Claro. ¿Te cae? Sí, bueno, o sea, indirectamente, ¿no? O sea, y el segundo nivel es el vertical. Así que de por sí la arcade es vertical, ¿no? Sí, la arcade todo el juego es vertical. Pero está mucho. Bien interesante que a la mitad de un juego te hagan este cambio de perspectiva o casi de género a la hora de... Contra 3 también lo tenía y con Mode 7. Contra 3 también lo hace con el Mode 7. Era super influencia del arcade. Había bastantes arcades de Taito que lo hacían. Y entre ellos Crime City lo hace. Cambia, vienes... Como Contra y de repente... Sí, pero hay pocos que se atreven a estar cambiando de esa manera. Pero es que no es tanto un atrevimiento, es un derroche. Claro. O sea, porque tienes que cambiar tanto engine... Como programa. Como el como los tiles, o sea, tus gráficas. La manera en que funciona. Es hacer otro juego. Uh-huh. En pocas palabras, es otro juego dentro del juego. Sí, cualquier otro developer lo que hubiera hecho es que hubiera hecho un juego de cada uno de estas mecánicas que creó. ¿No? Porque tiene las piernas para hacer un juego completo. Sí, el jugador lo aceptaba bien. Sí, es como Cabal. Sí, Cabal. Era como GTA. Como Dynamic Duke. Veías desde arriba. No, me refiero que funcionaba como un juego completo. Ahora les llamamos Cabal, ahora les llamamos minigames, ¿sabes? Ahora le llamas Unreal. Oye, pero ¿qué ibas a decir, Brian, de Contra 3? Fíjate. No mucho. Fue uno de esos juegos que... Pues está perrísimo, entonces yo como niño jamás lo acabé. ¿Jugabas con Güero o con Moreno? Con Güero, como yo. ¿Güero es el uno, no? Sí, Güero es el uno. ¿Y Prieto es el dos o qué? Es que es muy difícil que alguien agarrara jugador 2 en su casa solo, ¿no? No, claro, según yo... Depende, bueno, porque si haces el Konami Code para quedarte en las 60 vidas, cabrón. Güey, Contra 3 es bien interesante, güey, porque... La experiencia de jugar de uno a jugar de dos es completamente diferente. Sí. Y eso me en Contra no te estorbas. Volvía loca. No, estorbas en loco porque el sentido de quitarte las armas. En el ¿Te acuerdas de este nivel en el que estás peleando contra una especie como de esqueleto que entra por la pared? Sí. Y cuando juegas con dos... Característico de Alien. Ajá, que los dos tienen que estar dando vueltas alrededor del escenario. Como Strider, güey. Sí, me encanta. Porque cuando juegas de dos parece como que estás bailando. Strider es bailar de game, güey. O sea, estás colgado como... Debería llamarse Circus Soleil Strider, güey. Mira, ¿no? Strider es... Tienes elemento del que hablábamos de Sonic. Justamente. Te permite expresarte. Sí. Igual puedes que... Puedes jugar con mucho estilo. Que Shinobi, Contra es muy específico. Te dice, esta plataformita es para esto. Y como que en Strider es más de show off y te puedes subir como bien, quieras. Mira, yo creo que en mecánicas de base, la verdad no cambian tanto. Es más bien el estilo gráfico el que hace que luzcan más. ¿Y la velocidad? Sí, o sea, no es que haya diferente, como esta diagonalidad. Sí, y... ese tipo de cosas. Si es que eso es palabra. Oye, cuando te colgabas de los torpedos, de los... Ah, sí, eso ya es Contra. Sí. O Strider 2, ¿te cuelgas de algún torpedo? Sí, pues... Sí, seguro, ¿eh? Sí.
Ahorita que hablaron de Contra y del Día del Niño, me acordé mucho de un podcast que se llama Life Well Wasted. Sí. Uf, y hay un lado B. Precioso. De Y Game. Y a un niño le preguntan, bueno, no un niño, ya un señor como nosotros, le preguntan que por qué juega. Y dice, pues es que cuando yo era chiquito, hicieron un concurso de habilidades en la escuela y teníamos que hacer muestra, que en realidad es para que los maestros tengan un día libre, ¿no? De muestra de habilidades. Yo le pregunté que si podía jugar Contra como mi habilidad. Y cuenta toda esa historia, no se las voy a... Uy, güey, suena fantástico, güey. Suena chulo, suena chulo. Oigan, vámonos con más rolas y ya regresamos. Esto es Score. Acabamos de escuchar el opening title. ¿De qué? ¿Quién puso Vampire? ¿Quién puso Darkstalkers? Tú. Canta. ¿Darkstalkers? Sí. Fin de la plática, vamos a ver la siguiente rola. Pinche Bob, habla, güey. Jugaste el que acaba de salir, que seguramente le dejó muy claro a Capcom que no que van a comprar, no quieren Darkstalkers, güey. Lo vi, probé un demo, creo que vi un demo. Y la neta no me gustó. No fue la misma experiencia que recuerdo de mi infancia. Sí, ¿no? ¿Y qué trae, güey? Trae los tres Darkstalkers y trae ahí unos scanners horribles. Pero horribles. Ese del que horrible. Le falla la convergencia tipo Street Fighter. Con los tres colores separados. Hijo de la verga. Y el mismo sprite de Morgan, ¿no? Y Corvia, bueno, eso es evidente. O sea, no, pero no trae así como nuevo filtro. No. O sea, sí trae los mismos filtros de Capcom chafa de siempre. O sea, no de Capcom chido, sino de Capcom chafa. ¿Y? Pues no. Y por lo que vale, te compras una placa de Darkstalkers aquí en México. O se hace. O se hace una placa de vampiro, porque tienes que buscarla así. O se hace como cuánto vale. Yo lo vi físico. En Japón salió físico y valía como $35. Ah, o sea, sí hay uno que no es renta, pues. Sí hay uno que no es renta. ¿Y es únicamente el japonés? El japonés. ¿Y tiene región libre o no? No tiene región libre. ¡Pinches juegos de Xbox! No, ¿por qué ya no hacen eso, güey? Antes venían con la región libre. Porque cuesta más. Y acuérdate que ahorita Microsoft se ha preocupado por subir esos ingresos. ¿Te cae? O sea, ¿quieren que los gringos les compremos los Xbox japoneses o qué, cabrón? No, porque dices no les compremos y tú no eres gringo, para de mamá. Sí. Bueno, ¿sí? Él, mira, de corazón ya compró su nacionalidad, güey, en Disney. Bueno, sí. La estás pagando, güey, en Disney. Eso, ya la pagó. Me queda claro. No, pinches gringos. Sí. No, pero regresando al bello Importar ni es un tema para ellos, güey. Fíjate que recientemente he estado jugando bastante a Darkstalkers sin querer. O sea, no porque alguien me lo pide, lo ponemos y lo jugamos. O sea, no de que yo siempre lo busque. Te lo pide, ¿no? Ha de ser como muy común. No tanto, fíjate, pero es bonito, es un juego muy bonito. ¿Con quién juegas, Artemio? Morrigan o Dimitri. O sea, sí, juego chafa. ¿Por qué siempre jugamos así? Porque no sé jugar. O sea, esa es la respuesta real. Sí. O sea, yo también. O sea, yo también agarro a Dimitri y a lo juego Morrigan. Como Street Fighter, que está mal. O sea, realmente, digo, sé hacer los combos que cambian. Es distinta la mecánica en Darkstalkers. Pero en realidad, mi mecánica de fondo es jugar con Ryu. Sí, güey, haciendo Hadoukens y haciendo... Sí, y está mal. Eso no, así no se juega Darkstalkers. ¿Cómo se juega Darkstalkers? Es un juego mucho más fluido en el que tienes que hacer tus combos de débiles, medios y fuertes de una manera completamente distinta a Street Fighter. No mames, yo no sabía eso, güey. Sí, cambian muchísimo las mecánicas. Yo siempre lo he jugado con puro Hadouken, sí, puro Así y no puro el quinto de Morrigan en Marvel Capcom, güey. Y mira que ese juego, la primera vez, lo estaba jugando con Paco Puente, el 3, la semana pasada en su casa. ¿Cuál es el mejor? El 3 de PlayStation. Sí. No mames.
Sí, porque tiene todo. En arcade es una versión incompleta porque pues no es, o sea, más bien fue la de arcade y en PlayStation lo completaron. ¿Y está, y corre a 15 o no? Sí, sí corre a 15. Nada más que tiene un montón de loading, un montón de cuadros cortados. Pero es la mejor versión, pues. Oye, pinche Artemio, ¿por qué crees que haya pasado esto, güey? ¿Qué? O sea, de lo del Darkstalker, pues no hay fans. Ah, pues sí, yo creo que no se enteraron. Yo creo que los fans tienen las placas, güey. No, yo creo que no les importa mucho. Yo creo que no hubo mucha publicidad al respecto. Yo me enteré porque me metí un día a la tienda de PlayStation. Ajá, y estaba como estreno. Y estaba como así, había un banner enorme. Y si no, no lo hubiera visto. Pues, eso ya es publicidad a su nivel. Eso le cuesta un chingo. Pero, por ejemplo, no cuando entras cuando prende el Play, ves que te sale como este comercial de todo lo nuevo. Nunca lo vi ahí. O sea, todo tuve, cuesta, si entré, quieres estar ahí. Entré a buscar otra cosa. Creo que entré a buscar Guacamole. O sea, no tiene tanto que lo vi. Si el juego no le metieron dinero, menos le metían a marketing. Sí, de acuerdo. O sea, está cañón. Yo creo que más bien apostaron a, bueno, pues los que saben se van a meter y lo van a comprar. El problema es que tal vez toda esa banda que jugaba eso ya no juega hoy en día porque los juegos que hay hoy en día no les cumplen. Pero tienen varios emuladores de CPS2, ¿no, Artemio? O sea, me imagino que lo reusaron y... Sí, no es el emulador. El problema es el engine que utilizan al final para los filtros. Y, o sea, es que ya nada más es reempaquetado. Digo, le metieron el online play, eso sí es un pedo. Y le metieron ahí unos extritas, pero... Yo creo que si son fans de Darkstalker, si quieren que salga la cuarta parte, metan su dinero ahí aunque no les interese. Sí. Esa es sería la obligación como fans. Si es lo que quieren, si no, pues no. Sí, o sea, aunque lo tengan la placa o en PlayStation. Si es, lo quieren, va. También hay de Saturno, ¿no? También hay que pensar qué tanto lo quieren tomando en cuenta los juegos de peleas que está lanzando últimamente Capcom, o sea, ¿no? ¿Lo quieren como un Street Fighter 4? ¿O como un Marvel vs. Capcom 3, que sería peor? Bien verga, güey. A mí sí me late un chingo Street Fighter 4. A mí también, pero me imagino que el juego vendría más por el lado de Marvel vs. Capcom 3 que por el lado de Street Fighter 4. Pero me gustaría ver un Darkstalkers desarrollado 3D por estos güeyes. A mí, la neta, no me gustaría ver un Darkstalkers en 3D. Pero entonces, ¿quién sigue haciendo cosas 2D en Capcom, güey? Yo por eso no metí mi dinero ahí. Pues sí. O que pues se con una razón, Arc Systems. Sería interesante que sacaran un 4 y que no fuera en 3D. ¿Tú crees pero que sería imposible? No va a pasar. Es demasiado caro. ¿Tú crees que en algún punto los estos ¿en serio? Guilty Gears, claro, Persona 4 Arena, ¿qué tienen? ¿Que hagan juegos para Capcom? Igual y... Estaría bien difícil. Sería un sueño para los fans, pero... Yo más bien tengo como la teoría de que todos los juegos que los fans de Capcom quieren ver como los quieren ver van a acabar siendo proyectos tipo Kickstarter, pero con la licencia de... El otro día al Artemio le enseñé uno de que se llama Kick Dive, o Dive Kick. Dive Kick, ¿qué pasa? No le gustó cosa para nada. No, pero es que me es como... Me insultó, me aventó. Es como un juego Flash. Me escupió online. Mira, ¿ves? Es ¿ves? Como un juego ¿ves? Flash, ¿eh? O sea, si fuera como... Si un nuevo Darkstalkers fuera como... Como Persona 4 Arena, güey. Skullgirls, o ¿cómo se llama este? Sí, Skullgirls. Se vería como un juego Flash. Que a Kickstarter ya llevan como 1,000,000,000, güey. No necesariamente. ¿Has visto cómo se ve King of Fighters? Sí. 13. Así que se viera así, nadie se quejaría. No, se ve increíble. Güey, los nadie. Fondos de King pero of Fighters. Pero es que ahí se nota un trabajo de alguien que sabe hacer sprites en 2D. Bien hechos. Que eso no va a pasar. Y es, ve lo que pasó con King of Fighters. Y que está de tardar millones de años haciendo esas madres. ¿Y cuánto vendió? Claro. No mames, cada fondo de King of Fighters se han de haber tardado... Güey, cada sprite, las sombras del mismo sprite sobre sí mismo. Sí, están... Una brutalidad, güey. Sí, sí, sí. Deberían... ¿Qué es eso, Artemio? ¿Es un engine o es un qué? Deja tú del engine, pues es arte hecho a mano, eso es todo. Pero deben tener un buen de chinos, ¿no? Sí, sí, pero chinos buenos. Sí, tienen buen chino. Oigan, vamos con más música, banda. Chino virtual. Esto es Score, Disfrute.
de escuchar Assault de Phalanx. Para el Super Nintendo, hay que aclarar. ¿Es la segunda vez que pones Phalanx? Sí. Phalanx. No, pero creo que la primera vez lo puso Rollman. No estoy seguro. Oye, que por cierto acaba de llegar, ¿no? Aparentemente, pero no lo veo, güey. Sí, no se asomó. Qué raro, pero ya... ¿Tú lo llegaste a jugar, Artemio? No, nunca. No lo jugué. Y... Pero, o sea, ¿no te interesó por la portada? Yo no tenía Super Nintendo. La portada jugaba, es un viejito con banjo. Jugaba lo que compraban mis vecinos o lo que rentábamos en la horrera. ¿Qué onda con esa portada? Es increíble. Es... ¿Por qué, ¿Por qué? De hecho, yo no lo entiendo. Como el que hacía la... localización, el güey dedicado a arte, dijo que la puso para diferenciarse de los otros shooters, porque todos los shooters traían las mismas portadas con las naves y explosiones y no sé qué, y él quería como algo diferente para hacerse notar en el anaquel. Está increíble que es un tema casi nostálgico, ¿no? No, o sea, pero no tiene nada. Se notó en el anaquel a tal grado de que yo, cuando iba y rentaba juegos... Ajá, evité ese juego muchísimo tiempo, güey. Muchísimo tiempo. Sí, porque al contrario, ya bien aburrido, güey. Decías, ¿por qué chingados quiero ser un viejito con un... con un banjo? Al contrario. Hoy en día sí me interesa ser un viejito con un banjo, Yo lo agarré por eso, esperando lo que decía Sher, que si en algún momento salía de esa barba. Querías tener esa barba. Y de hecho de ahí viene la barba, yo creo, güey. Es un deseo que traigo desde la infancia, güey. Ya píllatela de blanco, güey. No. Tendría que... No, es que más bien... te pareces bien cabrón. Para cuando tenga la barba blanca, seguramente ya va a haber aviones así, güey, cruzando. Y ya no te vas a ver, güey. Oye, a ver, Yoshi, seguramente tú sabes, güey. ¿Qué pedo con el de Advance? Ya no traes la portada, güey. El único que sé, güey. ¿Ni rendereada? Estaría increíble. Güey, estaría buenísimo que alguien hiciera el juego del viejito, güey. Sí, porque además, sí le pongo además bueno, el juego lo hace Kemco, que era más que nada eran como distribuidores, ¿no, Artemio? Kemco, no, pues bueno, hicieron cosas de Disney. No, publicaban cosas, ajá, y con Bugs Bunny también. Ah, de hecho, hicieron Bugs Bunny, hicieron Shadowgate de NES, claro. Y todos los juegos que desarrolló este mismo equipo. Kemco trajo la licencia de los Looney Tunes un rato. Pero publicó los de Mickey Mouse del Castillo, quién sabe qué en los de Game Boy. No, esas los publicaba la de un corazoncito, güey. Hightech, ¿cómo se llamaba? Que publicaban también juegos de los Muppets en NES. Uf. Pero no sé si sabes esa historia por ahí, Asher, que en el Game Boy Kemco sacó un juego de Mickey, que, bueno, esa es la historia, más bien en América era de Mickey. Luego en Europa en Bugs Bunny y Donald, creo. No, en Europa no, era de Garfield. Lo esquineaban, ¿no? Y en Japón era de Astro Boy. No, de algo muy... Y en Brasil es el Chavo, güey. No, se llaman... Y en Brasil era no, del se Chavo. Llaman se llaman Crazy Castle, güey. Ajá. Que el es segundo una serie ya es original, que se llama, wey. Crazy Castle, que es son como puzzles, no es one screen porque si vas avanzando, es como un Dig Dug pero con una estructura de castillo. El segundo es bastante bueno, de hecho, pero bueno, Kemco termina desarrollando la versión como Hotel Mario de CDI. La versión de Phalanx para el Super Nintendo, y Zoom hizo la versión de Sharp, la cual nunca he jugado, que supongo que se va a escuchar increíble, porque por si hay que conseguir yo una Sharp, George. Sí. Necesario, ahí, mínimo por la música. Shroom Ops, hay un montón de gente clavadísima en la 68, ¿no? Y es que suena muy bien, y aparte para la época, pues ha de haber visto increíble. Sí. ¿No? O un FM Towns, consigue. Claro, déjame. Leo. De FM Towns, yo nomás ubico el pedo de los SCOM. Wise. Bueno, así se pronuncia, ok, perdón. La historia, pues es como muy tradicional en estos juegos. Van a un planeta, lo conquistan y después de un tiempo un organismo extraño biológico toma el control de todas las armas. ¿El viejito? Sí, él es un alien. Demonios, me descubrieron. No. Y y al final, pues nada más hay un solo capitán, que es el que tiene que como liberar a todo el planeta. No, de hecho, hace rato que Brian llegó a la casa, estaba jugando por primera vez. ¿Y qué tal, Brian? Está muy chulo, está muy padre. Tiene música muy chida. Yo creo que el güey de la portada era el compositor.
Yo creo que algo, yo algo. Era algo su abuelito y tocaba el banjo y dijo, ah, pues aquí. Este pedo es pero muy ¿pero qué misterioso. Tiene especial como, cuál es el boss de ese shooter? Bueno, obviamente es un shooter que viene muy de la escuela de Gradius. Y lo interesante aquí es que puedes variar la velocidad en la que va tu nave. Tienes tres velocidades y dependiendo el nivel obviamente influye mucho en qué velocidad estás. E incluso dentro del nivel en cada sección, en el segundo nivel hay un nivel acuático como en muchos de los juegos de influenciados por Gradius. Sí. Tiene nivel acuático Thunder Force. Ah, chingada madre. Sí, yo, entonces, yo el único acuático Thunder Force 4. Aprovechando que Red Alarm de Virtual Boy que llegó Rollman de los shooters horizontales. ¿Cuál será el primero que haya tenido el segundo nivel acuático? Porque en Last Resort el segundo nivel es que el segundo nivel es que está bien perro lo acuático. También es acuático, güey. En cierta forma R-Type 2 también. Entonces será el primero. No sé si sea el primero R-Type 2. Star Fox 64, Star Fox 2. Pero digo, no creo que sea una tendencia, yo creo que más bien es una coincidencia. Que es muy interesante el mundo acuático y que es muy disparable un pez, güey, ¿sabes? Esa es la respuesta más lógica. Es que, güey, un pez nada y no necesita volar, güey, va nadando. Entonces tú te mueves en toda una pantalla. Bueno, que en el segundo nivel de este, de Phalanx, no estás en toda la pantalla. Es como un cilindro de agua en medio. Rarísimo. Rarísimo. Y no vas mames. Como a contracorriente. Entonces, obviamente, todo te va... o sea, vas más lento. Y cuando sales del cilindro, vas a tu velocidad normal. No mames, ¿neta? Sí, papá, sí, arriba y abajo puedes ir normal. Pero en medio es como, ah, como un cilindro de agua. Que te lleva atrás. La aparición de estos niveles de agua, supongo que tiene mucho que ver con aumentar un poquito el reto. Claro. Rolando que el Cedillo, ambiente gente. Te dé un poquito más de reto en el juego, ¿no? Porque cada shooter, hola, por cierto. Cada shooter lo aborda de diferente manera, ¿no? Sí, o sea, tener más objetos, las burbujas, por ejemplo, o que tu velocidad sea menor. Fíjate, etcétera. Pinche rol que ubicas Lunar Magic, que es este programa que es para Windows, creo que es para modificar el ROM específicamente de Super Mario World. Y creo que ya puedes modificar Mario All-Stars o no sé qué onda. Y los primeros experimentos que hice en crear mis propios niveles de Super Mario World fue el hecho de crear agua estática, cabrón. O sea, agua que estuviera flotando sin razón. Claro. Ah. Entonces eso... Minecraft. Sí. Sí. En Minecraft puedes... No, sí puedes hacerlo, ¿no? No eres, no en el modo survival, ¿no? El agua siempre va a empezar a caer. Así que flote. Bueno. Sí puedes que flote. No, pero aquí lo que pasaba era que podías crear como una mecánica de plataformas muy interesante porque podías tener plataformas que estuvieran hechas de agua y que si pusieras una, brincabas de una en el aire y volvías a caer en agua desde donde entraras a ella, güey. Y esta mecánica es lo que dice este güey de que hay un tubo que te está echando agua a presión y que llega un punto donde finalmente sales de este tubo y que cambia la velocidad. Debería la banda de jugar más con este pedo de agua flotante. Güey, no has jugado In The Hunt, ¿verdad? No. Es un shooter de Irem en el que son submarinos. Es el equipo que hizo Metal Slug. No mames. Ok. Y todo el juego es... El scroll lo controlas tú. Excepto... En ¿cómo? ¿Como Echo de Dolphin? En el sentido de que el scroll no va avanzando solo. O sea, si tú no avanzas, el scroll está... Ah, bien. Ya. Pero sí te sale diciéndote go, algo... Súper leve. Igualito que en todos esos juegos. Pero, a lo que iba, ¿te acuerdas del primer jefe? Que estás peleando contra corriente y están cayendo todos los pedazos de todo, roca. Y todo el debris. Te avienta las bombas y las bombas se las lleva la corriente. Qué lindo. No mames. Y tú estás peleando contra él. Imagínate eso con gráficas de Metal Slug. No, sí, eso sí. Es también Cave Story lo hace, güey, en una parte, güey. Sí. Cave Story estás abajo del agua así y te está aventando como la presión, ¿no? Sí. Tipo Sonic en los niveles bajo el agua también, güey. Sí. Lástima que lo acabamos aquella vez y lo sentí un poco fácil para el, o sea, está muy accesible. Está muy fácil. De uno. Bueno, de uno. Es como, no lo jugué de uno. Es como los juegos de Konami. O sea, si tú juegas Parodius de dos, es muy fácil. Agárralo de uno. No, bueno, oye, Salamander. River City Ransom. Salamander de dos está Sí. Espérame. Te estorbas también. Oye, Yoshi, a Phalanx le pasaba lo que luego sucedía mucho en los shooters de Super Nintendo, que abusaban de la cantidad de enemigos que ponían en pantalla y se empezaba a laguear. ¿O Mode 7? No, pero es que eso no es difícil.
No, por eso pasaba. Están haciendo el paro, güey. Pasaba no, muchísimo, de ¿no? De hecho, tiene un derroche como tecnológico bien perro, güey. Empieza con un Mode 7 así loquísimo, sin razón alguna además, güey. Da vueltas. Porque había como que hacer túnel, Mode 7. Mode 7 había salía, que hacerlo. Cada vez que terminas el nivel sale el logo que es como una trifuerza al revés, girando así como en Mode 7 y sale un sprite con una ilustración y si hay un momento depende si lo sale la cabeza de Andros que sí. Nada más es un cubo con una textura. Ándale. Si lo juegas en hard, ¿cuál textura? Si todo es flat shading y y aumentas la velocidad de tu nave hasta el tope, pues siempre sea lenta. Pero sí, a veces es algo que el segundo nivel de Art Hyper así llega a un punto en que era como. ¿Sabes? Como que también es una de las cosas que en Arcade han podido explotar muchísimo, ¿no? Art Hyper Super. La cantidad de cosas que puede haber en pantalla sin que el juego se. Bueno, el slowdown en Arcade es ha sido adrede de los 90s para acá. O sea, podría ser mucho más rápido. Sí. ¿Es por dificultad? Sí, claro. Wow. O sea, se hace adrede el hacerlo ligeramente pesado. Sí. O sea, que tú tengas la capacidad de llenar la pantalla para que sea más fácil. Claro. O sea, lo usas como mecánica de juego. Sí. Sí, mira, hoy día la gente se llena la boca, los PC gamers y modders se llenan la boca con que, oh, yo puedo overclockear mi PC sí. Y bla. Perdón, pero en los arcades tenías un oscilador, tenías un reloj específico y bueno, pues, que controlaban hardware, podían poner procesador prácticamente. Sí, le podían subir lo que hubieran querido, uh-huh. ¿No? Entonces, excepto por costos. Claro. ¿No? Pero pues, vamos, tenían hardware que podía aguantar esas cosas y más. De hecho, a veces. Porque no los overclockeaban más. Sí, sí. Dodon Patch, porque era más difícil. El slowdown está adrede. ¿Sí? O sea, realmente tiene un slip en el código. De cuando llegas a cierta cantidad de sprites, le meten el slip adrede. ¿Fuiste tú el que nos contó que Space Invaders no, pues. Era realmente un tema de memoria? Cada vez que matabas a uno de los aliens, el juego era más rápido porque liberaba memoria. Es al revés. Más bien se van acabando las balas. Lo dijimos en el Atomics Arcade. Ah, ok. Sí. Buenísimo. Hay que hacer ya otro arcade de Artemio. Sí. Oigan, pero vamos con más música, banda. Ya regresamos a Escort. No se vayan. Acabamos de escuchar algo de Terraria, que yo no sé si erróneamente pensaba que era como una imitación de Minecraft en 2D. Es un gran tributo, güey. O sea, sí es Minecraft, no, sí es. Es explícitamente un tributo. Está muy, muy interesante porque, digo, ya saben que a veces me gusta clavarme a hablar de mis obsesiones. Y sí, obviamente cuando traíamos todos el hype de Minecraft, de repente apareció este juego en dos dimensiones que
que en pocas palabras se vendía como lo mismo, ¿no? Pero en dos dimensiones. Muy al principio eso era, ¿no? En 2011 empezaron con el desarrollo y hubo quienes empezamos a jugar desde alfa. Y sí, era un Minecraftcito en dos dimensiones, era un experimento bonito. Pero luego está muy loco que empezaron estos güeyes a decir, ok, pero nosotros no queremos hacer un juego de creación ni un juego de... Queremos hacer un juego y queremos hacer una... vamos, que sea divertido y que tenga muchos enemigos y que... O sea, un juego más de... Más de aventura en un mundo como el de Minecraft en dos dimensiones. Entonces, era muy divertido porque cada dos semanas te decían, hay nuevas recetas. Y entonces, lo que tiene este juego, para quienes no lo conozcan, es un... la descripción es muy fácil. Sí, es un Minecraft de dos dimensiones, arbitrariamente hecho por influencia de Minecraft. Curiosamente, ¿Notch no les dijo nada? No, al contrario, Notch estaba feliz con ellos. Y ellos con Notch, güey. O sea, tuvieron muchísima comunicación. Son el equipo de Relogic. Pero lo que está muy loco es que este juego implementó el sistema de aventura antes que Minecraft. No el de sobrevivencia, pero el de aventura sí. Por ejemplo, es un juego muy de descubrimiento. Tú empiezas a jugar y no te dicen absolutamente nada. ¿También es se va creando el pedo? Digamos, es un mundo generado automáticamente. ¿Pero cada uno es diferente? Sí, o... sí. Okay. Aquí lo que pasa es que hay algunos elementos de juego que no tiene Minecraft. Obviamente, empezando porque es en dos dimensiones y tiene como todo este tema de las restricciones y ventajas que te dan las dos dimensiones. Uh-huh. Pero... por ejemplo, si hacías una casita, ¿no? Y le ponías la sillita, la mesa y la luz, de repente llegaba un güey y decía, se acaba de mudar un güey a tu pueblo. Y era, pues, un mercader, güey, que te vendía ítems. O luego vencías al primer jefe, que aparte podías estar jugando 2-3 horas y ni enterarte que había jefes, ¿no? Y ya que sigues ciertas recetas que te vas encontrando, vas adivinando un poquito como en Minecraft, pues adivinas que juntando X cosas puedes invocar a un jefe. Obviamente llega el jefe y te quiebra muy, muy fuerte. Y dices, ahora me tengo que volver más fuerte y excavar más cosas y tener más ítems para vencer a ese jefe. Porque sé que ¿pero te lo encuentras en cierto punto o es así random? ¿El jefe? Bueno, al primero, que es el ojo de Cthulhu, tienes como que invocarlo con unos lens. O puede haber como un evento random después de X número de noches que te dicen, apareció este güey. O sea, transición día y noche. Ajá, o sea, digamos, casi todo es aleatorio en cuestión de las cosas que suceden. O por ejemplo... Es un mundo que tiene como muchos biomas ya establecidos, una jungla subterránea, un calabozo. Entonces, casi todos tienen retos y jefes particulares. Y estos güeyes le fueron metiendo cada vez más y más y más. ¿Y por qué lo puse hoy, güey? Porque salió un port para PlayStation 3, el que estuve jugando, que yo ya había dejado Terraria. Y Vita, creo. Ajá, ya había dejado Terraria porque es como Minecraft, ¿sabes? Que me causa esa obsesión de estar jugando horas hasta que se me dan las 2 de la mañana, 3 de la mañana y sigo y sigo y sigo. Y lo dejé en la compu mucho rato y ahora lo vi en Play 3. Dije, solamente por darle más varo a estos güeyes, porque me gustó mucho su juego, ¿sabes? Y la primera vez pagué como $5 por él. Entonces dije, vamos a darles más varo y a ver qué tal que está bueno el port. El port me sorprendió que se juega igual de bien que el port de... Pero con control. Con control. Bastante bien implementado todo el tema de cómo pones las cosas y cómo te mueves en el espacio con todo y los dos sticks. Digo, ¿también salió en Xbox Live? Creo pues que es sí. Que es XNA, ¿no? Creo que sí. Creo que sí, pero sí, que creo que de... ¿Existen juegos de XNA? Sí. ¿Que salieron al público? No lo puedo creer. Creo que para todo aquel que disfrutó mucho Minecraft, no lo vea como un Minecraft chafa. Porque me lo dijeron varios el otro día que puse, estoy jugando Terraria otra vez, estoy muy emocionado. Y hubo quienes me dijeron, copia de Minecraft. No, pues no, eso no. Yo pensaba es también. Es un tributo de Minecraft. No lo decía, pues. No, estos güeyes lo dicen abiertamente. No, agarró. O sea, tú lo empiezas a jugar y es Minecraft, güey. ¿No? Muy de principio. Y luego te das cuenta que tiene tantas sutilezas distintas que mejoran parte de la fórmula que Minecraft ni siquiera se preocupó por cachar, que fue todo el tema de hacer un juego, un RPG. Hacer un juego de aventura. Claro, porque Minecraft es otra cosa completamente. Sí, no estaba, no era la idea, güey. No era la idea de Minecraft. Y tú, güey, dijeron, ¿qué podemos hacer para sumarle a esta idea, sabes? Y justo acaba de salir, entonces. Sí, salió hace una semana. Yo lo vi en la tienda y lo compré de ¿la versión de Steam es la misma? Sí, la misma. Digo, no sé en qué versión, porque yo me quedé en beta. ¿Cuánto tiene que empezaron a salir estas cosas nuevas, como de las recetas y eso? Porque yo cuando salió, igual lo compré, me costó como... $5, algo así. Uh-huh. Y a mí me pareció aburridísimo. Yo no le encontré, o sea, güey, jugar Minecraft
a jugar Terraria no encontré algo que realmente a mí me llamara de atención, pues es que porque no como... tenía tantas cosas. No, en Alpha no tenía nada. En Alpha... Era como un remake. Sí, no, era como un remake, exactamente. Lo que dice Asier es bien importante, como que al principio la idea era hacer un remake. No como, ah, miren qué chistoso nuestro Minecraft en 2D. Era como, ajá. Hoy odio es... la palabra remake. Sí, sí, sí. Hoy es otro juego, güey. Hoy es otro, hoy es, de hecho, un juego que mi hermano lo juega mucho y un día lo vi jugando Terraria y le dije, guácala, ¿qué es eso? Y estaba como con un jefe que es como un esqueleto enorme. Está loquísimo. No, los jefes están bien chingados. Y yo lo vi entretenidísimo, yo creo que... Pero es que aparte tienes 500 armas, 500 armaduras, 500, o sea, tiene mucho más variedad de cosas que hacer, ítems que obtener y personas que conocer. Y luego, otra cosa que está bien linda de las nuevas versiones es que si tienes, si estás jugando en alta definición, te deja tener a 4 personas en el mismo mundo. Como en el mismo, en la misma pantalla. Me lo imagino como Zelda 2, estoy ajá, mal. Exacto, no, estoy sí. bien. O sea, digamos, en cuestión de perspectiva, sí. ¿Alguno de ustedes jugó la versión 2D de Minecraft hecha por él mismo? No, no, güey. No. Está preciosa, está bien bonito. Ah, pero no era en planta. O sea, como que se veía desde arriba, ¿no? ¿La viste? Sí, 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 la jugué. Down. Sí, la jugué. ¿Lo estuve jugando yo? Sí. Sí. Está bien bonito. A mí me gustó más. Sí. Pero pues, obviamente era una especie de mini demo. ¿Dónde, pinche Artemio? Pues lo tenía en su sitio, ¿no? Él lo subió, hubo como un. Hubo como uno de esos días que y ya no le metió mano. Hora y ya no le metió mano, pero me hubiera fascinado. Funcionaba muy bien. Porque no hay fans que le metan mano, güey. Sí, funcionaba pero como RPG. ¿Eso como para qué lo estaba haciendo? Pues o por, sea, él lo hizo, no, eso, lo hizo para... No, no, no. Lo hizo para un concurso días, de hacer concurso, un juego de 24 horas. Ah, ok. Pero era sí. básicamente... Minecraft 2D con RPG. Sí. Antes de Minecraft. No, después no, de... lo hizo hace poco, ¿no, Artemio? Hace como un año. Sí. Lo interesante también de este juego, güey, el Terraria para cerrar, es que sí, jugarlo en multiplayer es muy, 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 muy bueno, porque en equipo matas mucho más divertido a los jefes, en equipo minas mucho más chingón y construyes mucho mejor. ¿Cuánto puedes jugar? 4 personas al mismo tiempo en la misma pantalla y 8 en línea. O sea, por todos lados. Y luego ya empecé, había ya comunidades que te armaban PvP, que hacías fortalezas, y te ibas 4 contra 4, etcétera. O sea, como que hubo muchos modos de juego ya inventados por los usuarios dentro del mismo sistema. ¿Y los incluyeron en las versiones originales o no? Pues lo puedes hacer, güey. Es como que te pones algo con tus cuates. Pones tus reglas. Ajá, pones tus reglas. O sea, no programado. Fire, y te madreas, decirlo. Sí. Ya. Sí, pero es un sandbox con mucho elemento de RPG, mucho elemento de aventura. Está muy interesante, a mí me gusta mucho y le voy a dedicar otras fácil 50 tengo horas que este verlo. Mes. Sí. Tengo que verte jugar. Órale. Y ya veo si qué onda. Si en un video, en speedrun. Quiero ver en YouTube y ya. Todo, el final. Speedrun, ya, sí, ya sentiste que lo... Sería un speedrun de 80 horas, güey. Bueno, ahí, no toques ese tema porque yo sí lo recomendaría. ¿Qué cosa? Que yo conozco la historia de del hermano de un amigo que se aventó todo el juego completo, no me acuerdo cuál, Assassin's Creed. Assassin's Creed. Y un Assassin's. No tiene problema tampoco. Y cuando acabó de verlo, le dije, ¿y que lo vas a comprar? Y dice, no, ya no, ya vi, no me va a gustar. Pero se aventó todo así. Como todo el video. Como el güey que le quitó todas las partes del juego a Uncharted, hizo unas películas en YouTube. Digamos, el güey dijo, voy a hacer Uncharted 1. Le quitó la parte de juego, dejó los cutscenes y arregló como parte del juego. E hizo él una película que se llamaba Uncharted. Pues es que Assassin's Creed es bien padre, pero cuando te dejan jugar, güey. Todo el tiempo te traen de la manita bien cabrón, güey. Pues. Pero eso ya es en casi todos los juegos. Pero yo sé. Jugar es ver películas. Hablando específicamente de Assassin's Creed, me gustaría finalmente ser ese encapuchado verga que tanto presumen ya. Pero hoy en día los juegos son películas con autopausa. No, bueno. Incluso First Person Shooter, que todos estos shooters que tienen auto-aim, ¿no? Son Dragon Slayer contemporáneos. Sí. Vámonos con otras rolas y jueguen Terraria, Xbox, PlayStation, si juegan en PC. Play 3, avísenme y jugamos en línea. Ahora pues. Yo jugaría. Está bien chido. Pero primero vamos a ver.
escuchar Many Lights Twinking in the Night Sky into a Shining Future. ¿Qué título tan corto? No mames, qué bonito, güey. ¿No es Chrono Trigger? El título dura casi lo mismo que la rola. Y que yo jugando. De Daifukatsu, un parche de Daifukatsu. Que nivel 3 significa. El juego ya arrancó. Let's get real. Sí. Pero fíjate, curiosamente, este en este juego en particular, Stage 3 es donde mejor juego. Por eso, es tal vez esta música, si la pusiera sin el contexto de haber jugado, que yo creo que es algo muy central a la temática de Score, no la escucharía. Pero debido a que la relaciono con las sensaciones del juego, me gusta. Hasta la pone para manejar cuando está el tráfico acá sí, para... Sí, sí, segundo piso, ¿no? Es grave hacer eso esquivando balas. Es mala... Sí. Si volteas tu carro, ¿se hace negro? Sí, ¿no? Es como casi jugar Grand Theft Auto 20 horas seguidas y salir no, y querer sí, robar. Es más peligroso con Daifukatsu porque cancelas las balas con el hunter. Entonces, bueno, pues este juego pues es el penúltimo de Danpachi. Jack y Brian... también, pues creo que todos los hemos jugado, Jerry no, creo, ni Dani, pero todos los demás sí. El juego, la diferencia de mecánica que tiene, bueno, es muy fuerte, porque es demasiado abierto, como que Cave trató de venderle a mayor público, y por lo mismo puedes jugarlo de muchas maneras. Lo puedes jugar en tres modos, que sería Bomb, Power y Strong. Donde bomb, si te tocan, se usa una bomba solo. O sea, está casi casi como con las llantitas de la bici atrás. Sí. ¿No? El power, si te tocan, mueres. Pero eres muchísimo más poderoso. Con más riesgo. No hay bombas. Y puedes llenar los hypers más rápido. El hyper te sirve para cancelar las balas. Entonces imagínate que tienes una cortina de balas tapando la pantalla. Pero si llenas el marcador del hyper, puedes estarlas cancelando. Y que te cuenten para cómo. Entonces se puede atascar en este tercer nivel en particular. Te la puedes pasar haciendo puro chain de hypers y llegar a un combo de... Digo, yo llego a un combo mal de unos 2000 disparos. Pero... ¿Leo? ¿Tienes alguna mecánica de acumulación de score favorita? Fíjate que no es mi énfasis el score en casi ningún juego. Además sería por juego, ¿no? Sería... Sí. Case by case. Recuerdo que siempre hemos tenido como muchas conversaciones cuando hablamos de shooters, de la manera en la que cada uno de ellos decide darte más o menos puntaje. Digo, donde más me gusta es en Escaruda, que literalmente cuando los matas en el modo Kaketsuji, creo que se llama, todas las balas que hay en pantalla se convierten en puntos. ¿Acumulación? Sí. Entonces la mecánica es atasca la pantalla y mata al enemigo cuando hay más balas. Boom. Y en ese momento se convierte en puntos, pero el riesgo es más alto. No, y el juego es más divertido. Sí. Eso es justo lo que... Yo creo que en ese sentido es el que me parece más interesante. Sí, porque Ikaruga, por ejemplo, que tienes que poner los combos cambiando de color. No te pases de verga, güey. De por sí, güey, es un pedo esquivar las sobrevivir. Es muy estético en Ikaruga ver a alguien jugar. Ver a alguien jugar. Pedo. Pero aquí en Daifukatsu es una grosería porque tienes como 6 niveles de interpretación. O sea, uno es ir cancelando las balas para hacer más puntos. Además, llevar el combo de los enemigos. Además, hay abejas especiales escondidas en el stage y disparas de cierta manera sobre cierto lugar. Y además, hay requisitos especiales. Que, por ejemplo, si destruyes los 3 contenedores antes de que los tanques los destruyan en el primer stage, se va por un pad alternativo donde te salen los jefes de los odonpachis anteriores con la música anterior. No mames. Y más puntos. Y todo eso lo tienes que hacer completo bien. Pero eso todo... Si quieres llegar al último jefe. Todo eso, o sea, ellos lo deciden. Es un secreto, claro. Por así decirlo. ¿Sí? Tipo Star Fox cuando te ibas por otros caminos. Uh-huh. Sí, pero ese es el único menos camino obvio para llegar al último jefe. O sea, no puedes llegar al último jefe. Al último jefe de verdad. O sea, si spameas la máquina con fichas, no ves el jefe, punto. Llegas a otro final. Tienes que hallarle. Ajá, sí. Tienes que saber jugar. Además, el último jefe solo te sale si haces todo eso, si no usas más de 3 bombas en todo el juego. No mames. Y si lo acabas 2 veces, ya llegando continuar. Ya llegando con él,
ya puedes usar las bombas que se te pegue la gana. Y en el equinoccio. De... Exacto. En el equinoccio. Casi. Tiene que ser. Pero a eso es a lo que me refiero. Sacrificando una virgen bajo el arcade, güey. Sí. Porque hay maneras de jugarlo. O sea, si escoges la básica, digamos, es muy fácil llegar hasta el último nivel con una sola ficha. Sí, digo, muchos juegos tienen este tipo de mecánicas. En Salamander, en algunos de Konami tienen este tipo de cosas, que puedes acabarte el juego completo spameando puras fichas, puros créditos, y llegas al final y matas al jefe y lo que quieras. No tienes nada de qué presumir. Pero la segunda vuelta para empezar es mucho más difícil, y segundo, ya no te dejan meterle ficha, ya no te dejan continuar, ya no hay continuos. Claro. O sea, la segunda vuelta ya te la avientas con lo que trae, con los calzones que traías. Lo que es bien interesante es que... Si quieres ver el final, tienes que pasar las dos vueltas. Lo que está muy loco es cómo esto se vuelve un elemento, digo, claramente todos en videojuegos, o muchos de la gente en videojuegos, les encanta andarse midiendo la verga, ¿no? Entonces, a ver quién ya llegó y quién ya pasó y quién... Pues lo que está muy loco es que cuando estás hablando de un juego arcade, ¿no? Al que tienes que ir a ponerle fichas a un lugar, güey, pues la única gente que comprueba que tuviste ese logro de ese tamaño, la gente que estaba a tu alrededor viéndote jugar, güey. Ha de ser bien padre pararte atrás a ver un cabrón de esos, güey. Sí, güey, que juega de verdad. Un perfect play. O sea, debe ser bien interesante, ¿no? Porque cuál... O sea, eso es un verdadero achievement, ¿sabes? Un achievement en el que... ¿Sabes? Es contigo, güey. Es un verdadero... Pero es que esa es la mecánica de un shooter en general. Sí. O sea, un shooter en general no compites contra los demás. Es contra ti mismo. Compites contra tu misma técnica. Así es. Yo nada más estoy esperando que Artemio logre reparar ese R-Type, porque esa sí la acababa, de una ficha. Bien. Que eso ya es un reto mayor. Ya está jugable, ¿eh? Sí. Ah, bueno, ya. Ahí va. Ya jugable, ya está. A mí lo que me sorprendió cuando me enseñaste este juego es... Cuando uno lo ve, precisamente de esto que hablamos, cuando uno lo ve, uno dice, eso es imposible, eso no se puede pasar, eso, porque... Yo no podía pasar el puto... Es absurdo. Es absurdo, si ven estos juegos, es literalmente es una alfombra de balas en tu pantalla, pero a mí lo que me sorprendió es que toda la pantalla, ya es balas. Las mecánicas, vaya, de cómo se controla la nave... Están tan bien hechas que cuando juegas te das cuenta que es posible. Es posible. Sí, es muy posible. Tienes una oportunidad. Y eso me sorprendió un chingo. Es, dije, es sí, el control se siente. Es excelente. Es bonito que los videojuegos, todo esta, digamos, como cultura perdida de ver jugar videojuegos, ¿no? Justamente el fin de semana coincidió que estábamos jugando el Tetris de 4. ¿Dónde puedes jugar Tetris de 4? El de Play 3. O sea, el de Wii World también. Exactamente. Y ¿sí? También en Wii. Exacto. Sí, y lo que está muy loco de este Tetris es que te va contando, más bien, después de que acaba cada partida, te dice cuántos tetrinos por minuto tiraste, ¿sabes? Y entonces está muy loco que quienes ganan generalmente son los que más rápido pueden tirar las fichas y obviamente seguir jugando, etcétera. Entonces llegó un amigo, güey, cuando estábamos jugando... Yo estaba tirándole a las 50 tetrinos por minuto, un amigo 48, otro 60. O sea, una pieza de Tetris por segundo bajada, ¿no? Es como yo, güey. La primera vez que jugaba así, algo así, según yo, hardcore, uy. El pinche Tetris Attack, güey. Y yo me sentía muy verga por jugar y tener la pantalla muy limpia, sí, güey. No. Cuando en realidad en Tetris Attack así lo que es. Tienes que hacer es puerquear... Y aventar unos combos de no mames para llenar la pantalla de cagada, que hasta pendejas, en lugar de el pobre limpiar. Super Nintendo, güey. No, exacto. El chiste es jugar a punto de morir, güey. Para que tengas lo suficiente piezas para estar siempre así. Me dice mi cuate, güey, llegó un punto en que me marearon, güey. O sea, veía bajar tantas piezas en cuatro pantallas al mismo tiempo, güey, que dice, no podía entender cómo cualquiera de ustedes podía estar siendo una, güey. Pues es que hay banda que juega Tetris y que está viendo la pieza que está cayendo, güey. Sí. En lugar de estar viendo las otras dos, güey. Sí, así tiene que ser, güey. Hay un shooter que cerraría este círculo de conversación muy interesantemente, que creo que no han jugado, se llama Twinkle Star Sprites. Es buenísimo, buenísimo. Es un shooter versus... Es media pantalla. Buenísimo. Y lo que tienes que hacer es... Trollísimo. Castigos al otro de la misma manera. Es como Puyo Puyo, pero... Haciendo que se atasque la pantalla de enemigos. Güey, eso suena increíble. Partirle la madre. Suena increíble, pinche Artemio. Cuando tú matas a los de
pantalla. Se le avientan le como salen balas a los juegos. ¿Tienes eso, Artemio? Güey. Y la temática, se, o sea, tú lo ves y no es un varo, parece Sailor Moon. Ok, todos los personajes. Güey, pues la panel intro, de Pon, el es original. Como Puyo Puyo. Claro. Es parecido es a Puyo Puyo ADK. En ese sentido, ¿no? ¿Es de qué? ADK. Ah, ya, ya, ya. ¿Alpha Denshi? Uh-huh. Exactamente. Uf. Y bueno, y la música y todo. La música, quiero poner un track porque hay un track que me gusta muchísimo. Hay que jugarlo y hay que venir. Es de Neo Geo. Con el... Estaría buenísimo todos. Hay que grabarlo, Arte. Es, sí, uy. Twinkle Star Sprites está bien divertido. Porque además la curva de aprendizaje no es lenta. Se puede aprender muy rápido. Pero ya el punto fino. Ya es y lo tienes, ¿verdad? Sí, sí lo tengo. Okay. Ya un video podcast de Arcades, güey. Sí, ya. Arcades MX ya tiene que tener su propio. Atomic Arcade. En Arcades MX. Ahorita venimos. Acabamos de escuchar el tema principal de Far Cry 3. Es la nueva película de Robert Rodriguez, ¿no? By Robert Rodriguez. Podría ser una película. No, pero el otro día lo puse en un tweet que era esta noche en Cine Shock. ¿Ubicas que a los niños de los 80 les encanta consentirnos con estas cosas? No, ¿sabes bueno, qué? A ver, hay que empezar. ¿Quiénes de aquí son niños de los 80? Yo. Okay, yo. Bueno, sí. Sí, estoy de acuerdo. Ahora. Niños de los 80, sí, yo, por supuesto. Yo nací en los 80. Yo tenía 6 años en el 89, ¿se vale? No. Yo soy del 85. Yo también. No, entonces no eras niño en los 80. Sí. ¿Era bebé de los 80? Eras bebé de los 80. Ay, chingada madre. Pero los Thundercats nos llegaron tarde. DuckTales nos llegó tarde. Entonces. ¿Quién dice? Perdón. Todos nos llegaron tarde. ¿Quién dice que llegaron tarde? ¿Tú viste reruns, brother? No, pero sí llegaron tarde, güey. No, hombre. ¿Caricaturas? No están aplicando la de Punisher, por lo menos dos años. Un año. Están viendo más chavitos de lo que somos. Que a la fecha sigue siendo. Sigue siendo el estándar. Sí, un año. O sea, Adventure Time apenas está saliendo en español, ¿no? ¿Tarde?
tarde llegó Dragon Ball. Tarde llegó, llegaron los Caballeros Zodiaco. Sí. Tarde que nunca llegó Macro. Bueno, tarde llegó el Play 3. Aquí podías ver el de New Kids on the Block Play 2. Oye, ya llegó el Wii. Temprano llegó el Wii U. ¿No te acuerdas que lo presentaron en Play 2 en 2006? Sí. 2005 fue, ¿no? Sí. Oye, a ver. A mí lo que me parece algo como que tiene mucho valor es que ojalá y se siga esta tendencia, digo que no le están poniendo aquí Ubisoft con Far Cry, pero esta tendencia de irse hacia lo absurdo otra vez, güey, y no abordar tanto el realismo, porque como que estamos en una era donde el realismo, cuando era absurdo, únicamente tenía zombies de por medio. Pero ¿sabes qué? Digo, de lo que hablábamos antes de empezar a Score, todo el realismo de hoy en día es bastante absurdo. Uh-huh. Porque no es realismo bien. No, pero es además... un realismo que hace sentir a los que... a los que les gusta ese realismo como badasses. Pero hubo una cosa que dijo Artemio hace rato que me gustaría compartir, que fue ese tema de que decía, ok, estoy metido en un ambiente que me está tratando de vender una experiencia, etcétera, hablando de Bioshock 3, y de repente abro la máquina de hot dogs y sale un chocolate, ¿no? O sea, como ya ese realismo que cae en lo absurdo. Sí, ese momento es absurdo. Sí, también está el tema de que las cosas tienen que ser políticamente correctas. Eso también juega en contra del realismo. Blood Dragon. Sí. Juega en contra del realismo, definitivamente. Sí, y Blood Dragon es pues básicamente como un qué, güey, como un Terminator combinado con Duro de Matar, con G.I. Joe, con Dino, con Robert Rodríguez, con las Tortugas Ninja, con He-Man. Oye, ¿y por qué le pusieron Far Cry 3, no? ¿Y por qué no nada más es Blood Dragon? Para poder vender más. Para poder vender más. Sí, pero digo, hablando de la franquicia. Porque es el mismo engine, el mismo mapa. Es el mismo engine y mapa. Ah, mapa también. Uh-huh. Okay. Entonces, lo que tiene Blood Dragon es que tiene como toda una estética que está muy out there. Es un skin. Es un skin que le pusieron a... Es como los mods de Doom que bajabas de Sailor Moon. Pero es como un mod increíble, güey. Sí, entiendo, nada más estoy... Ahora, es una expansión, por así decirlo. O sea, es como lo que hizo un Dead Nightmare con... No, ahora con... ya les llaman DLCs. Perdón. Renta, les dice. Renta. No, el otro... Ya, no, fíjate, a ver. El otro día... A partir de ahora, todo lo que sea descargable... No le vamos a decir DLC ni la chingada. Hay que aclarar un punto. Todo lo que sea descargable donde pierdes tus derechos... Es renta. Que es redundante lo que acabo de decir, pero puede que caiga en un ejemplo que no. Y le digo a Artemio, le digo, oye, güey, checa Mónaco. Me dice, y su primera pregunta fue, ¿es de renta? Y dije, I know where this conversation is going. Sí, sí. Y que le gustaría el pinche Mónaco, que es lo peor. Vamos a obligarlo a jugar en multiplayer. Pero sí, pues ahí tienes tu SimCity de renta. Realmente no voy a hacer es pagar por ello, porque sería apoyarlo. Claro. Ahora, hay algo bien interesante aquí en Blood Dragon, que quienes jugamos Far Cry 3, es una de las cosas que yo más valoro del juego, y que como que le da mucha personalidad, que es el hecho de que hay fauna. Y esta fauna, por lo general, es peligrosa, güey. ¿Cómo es casa, no? Que en Far Cry 3 estás cabrón, güey. Te encuentras un tigre en cada esquina, un tiburón que te quiere chingar. Todo mundo te quiere matar en Far Cry 3. Far Cry 3 así es. En las esquinas están esperándote parados así como los delfines de los Simpsons, güey. Así, güey. Y lo que tiene Blood Dragon es que igual te sale un tigre, pero es plateado con cosas que brillan en neón. Sí, güey. Y dispara las serpientes. Por los ojos, es un tigre de Trapper Keeper. Sí, exacto. Sí, exacto, sí. Exacto. Esa es la mejor descripción. Es todo lo que alguien le ha dado. De Las Vegas. Es la font de... literalmente. Uh-huh. Es nostalgia de game, de skin. Sí, aparte tiene... No, nostalgia la de montaña skin, esta, wey, que es un wireframe. ¿Escuchaste lo es que dijo Trapper Gerardo Keeper, del Carmen, güey? Nostalgia de skin. Ahora, qué bueno... Me gusta mucho que precisamente el anuncio del juego sale el primero de abril. Entonces los fans serios dijeron, no mames, es un April Fools. Y toma la cabrón. Es que si era de verdad. Es que si era de verdad. Porque va a haber mucha gente la que va a encontrar el nivel de absurdo de Blood Dragon a un punto donde no desean consumir ese producto, güey, ¿sabes? Uh-huh. Pues, digo, hay gente que seguro no va a entenderlo porque es anacrónico, ¿no? Uh-huh. Sí, porque está casado con un contexto histórico. Sí, requieres de haber
estado ahí o saber qué pedo. Visto, ¿no? Habrá que ver qué tanto pueden lograrlo narrativamente para que una persona que no lo conozca pueda tener una pintadita de la experiencia. No es como si nosotros no pudiéramos conseguir consumir cosas de los 70. Sí, estoy de acuerdo. O sea, lo podemos hacer. El detalle es que culturalmente tienes que conocer el entorno, ¿no? Claro. Sí. Digo, y hay muchas veces que lo consiguen. O sea, consiguen que una persona que esté fuera del contexto lo pueda tomar, sí, como se debe, ¿no? Terminar viendo películas ochenteras. Exacto. Sí, ahí tienes a Punisher con GTA. No, es únicamente también como el traer todas estas cosas de vuelta y entender el contexto, sino que para quien ya lo sabe o lo puede entender, todavía es una parodia de ello, ¿no? Claro. Entonces, no es como únicamente si me agrada, no me va a gustar tal cual si me lo tomo seriamente. Claro. Va a ser una comparación rara, pero es como el moderato de estas cosas. ¿Sí? ¿Te cae? Sí, claro. Guácala. Es el moderato. Hubiera dicho, es como el parodius de los shooters. Va, bueno. Sí. No malo. Sí, moderato se pasaron. Bueno, es lo mismo. Pero por ahí está la banda que es Power Glove. Que por ahí el Folken me estaba diciendo qué onda que tienen música, pues ahí del estilo. La verdad, la música está increíble, ¿no? Sí. O sea, para la época está perfecta. Sí, aparte hay unas. O sea, cubren, o sea, esta se escucha como muy basada en... Esta es intro. Ajá, y las otras también tocan todo, o sea, es una nostalgia revuelta, ¿no? Porque de por sí el sitio era como de Geocities, pero pues Geocities era en el 94, 95, güey. Y, o sea, más bien es como una nostalgia de que abarca varias décadas. Entonces... Lo que tiene este título, yo creo que si me hubieran puesto Kurt Russell, ahí estaría. Pero, güey... No alcanzaba. Hasta Terminator, bueno. No alcanzaba, ¿tú crees que ese güey cobre mucho ahora? Sé de buena fuente que sí. ¿En serio? Sí, ahora, no te puedo decir ahorita por qué. Pero... Ok. Y yo ya sé eso, pero el... O sea, la música y todo lo que tiene, creo que es muy directo hacia quién va. Y si el juego, o sea, si esta renta es la mitad de grande que fue Undead Nightmare, me doy por bien servido. Sobre todo porque yo soy de esas personas que sí disfrutó Far Cry 3 y de que sí encuentra como muy, encuentro un poco, o sea, me aliena mucho el pedo de este de estar matando negritos nomás para ganarles territorio. Sí. Pero me atrae mucho el tema de la fauna y de tener esta isla llena de vehículos y de que puedes hacer un desmadre y de... Oye, que... Y PETA no la hizo de jamón, por eso. No. Y no mames, este debería ser PETA de game, cabrón. Uh-huh. Entonces, tienes varios... Pero es que no hace mucha lana. Exactamente. No es Nintendo, entonces no es espectacular. Que ahorita que mencionabas lo de Rockstar Games, bueno, el juego es como muy la tirada también de ellos, ¿no? O sea, como que brindan como este lado europeo de esa visión, ¿no? Sí. Y hasta en mercado, lógicamente, y todo siempre lo han hecho. Uh-huh. Está raro también, a mí lo que me extraña es de cómo en qué se convirtió en Far Cry después de cómo empezó. Y luego vendieron la franquicia y que ahora sucede esto está muy raro. No, y que siguen usando el mismo engine, güey, está bien raro. Del 2, ¿no? Sí. Ah, bueno, del... Del 2. Pues sí, ve Metal Gear Solid 4. I know when this conversation. Sí, ya sé. Jueguen Blood Dragon antes de que aquí no. Jueguenlo. Bye.
Acabamos de escuchar Last Party on the Moon de Gunstar Heroes, que esta rola va recomendada al buen Casper, mi primo, quien siempre que lo veo, güey, trae en la bolsa, no sé por qué, como si fuera encendedor, güey, el cartucho de Gunstar Heroes de Game Boy Advance, güey. Ah, el Gunstar Super Heroes, güey. No el Advance Guard... A manera de amuleto. No el Advance Guardian Heroes. ¿Cuál sería tu amuleto, güey? Si tuvieras que elegir un juego que fuera tu amuleto de aquí al resto de tu vida, güey. Traerlo en la bolsa como... No sé, mira, yo traía el CPU de 68,000. De mochila, güey. Tengo. Yo traía, así como dice Asher, yo traía, o traje muchos años Street Fighter en la bolsa, güey. Pero Street Fighter de Super Nintendo. Oye, así en la bolsa, cabrón, así. Oye, casi, pero Asher... abría las caguamas con el plástico, güey, acá. Yo traía uno porque pues se armaba la reta y órale, ¿sí? Oye, ¿que tú no andabas con un Bogtie en el bolsillo por un rato? Bueno, andaba con el sol en el bolsillo. En la mochila. A ver, ¿quién de ustedes no trae un Mario Kart 7 en la bolsa? No, no creo que haya. Yo ahí está en la mochila, güey. Sí. Yo lo traigo en la bolsa. Ahí lo traigo también. ¿En la bolsa? ¿Ah, sí? ¿Está? Okay. Oye, fue un tema divino, güey. Ya pudiste. Mames, Artemio trae un Mario Kart. No, y ya yo digo que cancelemos 10 score y nos pongamos a jugar Mario Kart, güey. Ya hace tanto que no lo ponemos. Gente, perdón. Mario Kart mejor. Y si quieren, grabamos. Jerry lleva 700 horas o no sé cuántas nos llevaba. ¿Cuántas? Hasta que llegó la policía y se lo quitó. 600, casi 600, pero ya no. ¿Ya ganas? ¿Qué? ¿Qué dijo? No mames, Rolls. O sea, te conozco, güey. Te conozco y sé tus habilidades, pero creo que no puedes hablarle al señor del Carmen así, güey. Perdón. Un par de veces lo llegamos a jugar y sí, lo robaron, me puso una madre. Pero cuando llevaba como... Llevaba 200 horas. Cuando llevaba como 50, sí. Sí. Ahorita que lleva 600. Bueno, llevaba como 2 días. Jerry del Karma va a regresar a... Mira, déjame hacer trash talking mientras puedo, güey. Sí. ¿Qué traes? No sé qué dijimos. Que ya toca la venganza, güey. Sí. Cuando ahora pueda. Pues, no, es que Mario Kart también es un arte ahí oculto. Es una manera de desahogarse entre nosotros. O sea, deberíamos abordar más seguido el tema de Mario Kart. De Mario Kart, pero también de los juegos estos que te acompañan. Yo el juego que más tiempo traje, creo que, digamos, cerca y junto a mí, fue Advance Wars, güey. Lo jugué mucho, claro. Mucho y me daba como muchos ratos de diversión. Es que Advance Wars sí es. Ajá. Es que Advance Wars pueden jugar hasta 4 con el mismo Game Boy. Con el mismo Game Boy. Y aparte, si no había 4, güey, todavía armar el solitario tampoco estaba nada mal, ¿eh? ¿Qué? Jugar en solitario tampoco estaba nada mal. Es un juego muy bien administrado en inteligencia artificial. Yo creo que traje Mario Kart de Advance. Mucho. No, mucho, pero tiempo, ¿sabes qué, Artemio? El Advance Wars lo puedes jugar con el mismo Game Boy, güey. O sea, se lo pasaban, güey. Y había banda bien traca la que, claro, pasaba el ciclo de todos los demás para decir, ah, ya hice, pero tuvo 2 turnos, güey, para... Y jugaron Mario Party en Game Boy Advance. ¿Qué tal está? Ah, güey, y ahí lo tengo. Con tu juego de cartas. Sí. Y Card Reader para hacer los minigames de los versus. Bien, no, Mario tengo Party. ¿Tengo esa cosa? Tengo esa cosa. Yo también. Yo no tengo el e-reader, pero tengo el Mario... O sea, ¿no has visto esos minigames? No. ¿Te divertiría? Sí, de hecho... En el e-reader también salieron niveles exclusivos de Super Mario Bros. 3, cabrón. Y muchas cosas de Animal Crossing. Uh-huh. Muchas cosas de Animal Crossing. El videojuego es un compañero, güey. Animal Crossing va a ser nuestro compañero, uh-huh, este año, yo creo. Va a ser de las cosas que más... En Animal Crossing, dentro de Animal Crossing llevabas juegos, güey. Yo tengo antes. Que... Mira, porque más que el juego sea tu compañero, la consola, ¿no? O sea, ahí cada quien elige o tiene una consola que llevar y que cargar, porque, por ejemplo, la época, bueno, del 10 en fue esta gloriosa. Época no hay muchas opciones. No, la época del 10 fue gloriosa, casi no había opciones. Y del Advance también. Traigo un 10, traigo el mundo en las manos, ¿sabes? La neta es que cargar un PSP, aunque yo lo hice mucho tiempo, no está tan cómodo. No. Pero lo hice mucho tiempo porque siempre cargué mi HP 48GX o mi T95. Y por eso podía cargar un PSP en la bolsa, güey, pero... Bueno, tu teléfono era de ese tamaño, sí, en ese entonces también, sí, brother. Era pues para hacer equilibrio, güey. Era el 90. Trae el communicator de un lado, güey, y el PSP del otro. Sí, del otro.
Sí, sí, sí. El codec. Regresando un poquito al tema de Treasure. Ajá. Y de Gunstar Heroes. Gunstar Heroes. Saludos a Casper. Y saludos a Treasure, donde quiera que estén, que y escuchan, lo que estén haciendo. Seguro, güey, trabajan tanto. Ex Konamis. Exactamente. Y ojalá estén haciendo algo bueno. El primer título que hicieron, ¿no? Que no sea Wario. Y lo hicieron, claro, después de salirse de Konami. Y como que estaban hartos de estar trabajando en proyectos alternos en Konami. Y mira, este equipo de Konami sí sabía usar el Yamaha del Genesis. Oye, Artemio, los corrieron. Güey, ¿cómo es que Dynamite Heady existe, cabrón? Sí, esa cosa, o sea, está, es tan una rara, mamada, güey, de color, güey. Es una maravilla, es, güey. Que esos programadores eran hackers de verdad, güey. Esa, claro, es la diferencia. Sí, hackeaban el hardware y tenían... Hacían interrupciones por scanline para estar cambiando la paleta de colores en cada línea. No mames. Y sprites gigantes. Como sí, sí, era una grosería. De... Llegaban muchos a trabajo en patineta, en... usaban pelo largo. No creo. Sí. Traían Corvettes. Sí, eran hackers de veras, ¿no? De esos de web. O estaban barbones como Pablo. Ajá. Y no se bañaba. Vaya, va, como Pablo. Yo. Como Pablo. Yeah, ahí voy, llevo, oye, dos puntos. Oye, ahora solo tengo que aprender a programar. Primero eras pinta de mago, ahora es pinta de hacker, güey. Wow. A ver si no ya me puede detiene. Hackear su app de fíjate pizza que, de Xbox. Así como muchos amigos que tenía que tenían Genesis, envidiaban mucho juegos del Super Nintendo como Mario Kart. Siempre pasó, a mí, güey. A mí me tocaba. Hero, o sea, a mí no. Me tocaba envidiar Gunstar Hero, güey. ¿Sabes? Claro, el que tenía Genesis envidiaba al SNES, el que tenía SNES envidiaba. El que tenía Genesis era millonario. Además, sí, sí, sí. Yo revés, cuando... Ahí tengo la lista de precios y la publiqué en mi sitio, sí. Busqué la de los precios en el 94 de las consolas. Pero es que más bien era, o sea, era raro, porque si tenías la lana, no los conseguías tan fácil. No, exacto. Tenías que ir al mercado negro. Y Gunstar Heroes para mí siempre fue un título que lo vi. Gris, ¿no? Y ya cuando por fin lo pude tener, no había o tenía la capacidad... 94 a lo mejor. Para tenerla, no, ya no lo encontraba. Fue un título que, según yo, no llegó mucho. De evaluación, güey, Rolman, a mí Star Fox me costó $1,000,000. ¿Un millón de pesos? Bueno, un millón de pesos. No, el 64. No puede ser, porque salió después del nuevo peso. Pues, el nuevo peso se implementó el 1 de enero de 1993. ¿Eran 1,000 pesos? No, sí, porque Ocarina of Time costó 1,000 pesos. Creo que te vieron la cara. No, güey. No, espérame. El nuevo peso empezó en 1993. Sí. Por eso. Al final. Pero en el 98, Star Fox sí. Entonces Star Fox no alcanzó, sí, no, a ser... No, Star Fox costaba 310 pesos. ¿310 pesos? Eso pues, le costó a mi papá. Le costaban 1,000,000 fue un año antes. Mario se lo, Paint. ¿Dónde? Se lo regaló de cumpleaños a mi hermano. Posiblemente Mario Paint, sí, alguna fue Mario cosa. Paint, que fui al, de hecho, el Super NES nada más tuvo un año de millones de pesos. Exacto, fui al mercado de hecho, Coyoacán. Todavía lo alcanzas a poner. Y ahí te vendían los juegos de Super millones? Nintendo a millones de pesos. Sí, los controles de Genesis valían 250,000 pesos. Verga. ¿Qué ahorita serían? Sí. Con toda ahorita, la inflación. Bueno, yo pienso que son 250, pero bueno, la neta es que no. Bueno, regrésale los tres ceros y un control de Wii, un control de Xbox o un control de esos te cuestan 800,000 pesos, ¿no? Sí. Un millón de pesos, ¿no? Si le regresas los tres ceros, que se supone deberían... ¿Cuánto cuesta el Wii Remote? Completo te vale como 1,000 baros. Pero fíjate que en aquel entonces yo tengo muy claro que acababa de salir Street Fighter y yo nada más tenía un control de 6 botones. Y me acuerdo, era una tranza jugar contra otro por... No podías, güey. La neta. Y me acuerdo que fui a comprarle el control al local que tenía Game Planet en Avenida de las Bombas, no en Pericuapa, pero pasé a casa de un amigo. Era Game Express todavía, ¿no? Era Game Express. Pasé a casa de un amigo que vivía cerquitita de ahí, Rodrigo, a pedirle lana. Para juntar para el control. ¿Cuánto le pediste? Le pedí como 30,000 pesos, o sea... Pero era una lana. Oye, brother, préstame 30,000 pesos. ¿Te lo prestó? Pero, sí, ¿traes pero cambio? Rompió el cochinito para sacar la lana y es literal, güey. Mira, 30,000 pesos. Pero es que eres Street Fighter, man. Sí, sí, y juntamos. Güey, sí. Y llegué a pagar mi control con puras monedas. O sea, con las mismas monedas que jugábamos Altered Beast. Yo creo que eso pasaba un chingo, pinche Artemio, güey. ¿Eh? Yo creo que eso pasaba un chingo. De ¿sí? que llegaban los morros con los ahorros. Yo también. Pues los domingos, güey. Cada domingo te daban 5 mil pesos. A mí, mi Street Fighter Turbo lo compré japonés y fue una de las cosas más caras que he comprado en toda mi vida. Mi Super Street Fighter estuvo muy chistoso porque mandé a mi hermano. Yo estaba enfermo. Mi mamá se fue al super. Y en ese inter fue que mi hermano se saliera a llamarme desde cada teléfono público para que yo supiera que estaba bien, güey.
a ir a comprar mi Super Street y regresar antes de que mi mamá regresara del super. ¿Y lo logró? Sí. Y peleó en la calle como Street Fighter. Y el güey llegó, tu mamá, y el güey está: ¡Hola, mamá! Ah, tu hermano, sudado. Como es, cabrón, sí. Seguramente sí. Llegó así de: ¡Hola, cabrón. Mamá! ¿Cómo estás? Hasta rompió un coche así. ¿Qué habrá tenido? Hasta rompía barriles en el camino y el coche, güey. Tenía 13 años, Víctor. Es que manchado, güey. O sea, bien. Tú hubieras sido, es güey. Es que era preorden, ¿me explico? Ah, de y me tianguis. Hablaron de que ya estaba. Peor en tanguis. Oye, ¿y cuánto costaba, güey? Tenía 24 era como, megas. Eran como 250, 300, no me acuerdo. Te cobraban por mega. Es que ya el precio ya estaba, o sea, eso fue cuando fue el cambio. O sea, me acuerdo que el control lo compré antes de que saliera la Street en miles, y ya la Street la compré en pesos. Ya. Nuevos pesos. Sí, nuevos pesos. Oigan, sí, porque vamos, eso ya era 94, la Street, ¿no? 94. Vamos con más rolas, banda. Ahorita regresamos. Bye. Good times. Acabamos de escuchar Control del soundtrack de Beat Trip Core, que yo estaba confundiendo con Void. No, Void es de los más marihuanos, ¿no? Void es el de que te haces bolota grande, ¿no? Ajá, es el tercero. Y Core es el segundo. ¿Cómo es Core, güey? No me acuerdo. Eres un punto central que dispara como rayos a las cuatro direcciones y van bajando puntos o bajando líneas, pero en el sentido opuesto a donde tú atacas. Entonces tienes que estar como a las cuatro direcciones muy atento de que no se pasen. Digamos, tú pones una línea y ya no pasan los puntos. Güey, más que... Ese es Digidrive de Beat Generations, güey. Haz de cuenta, es muy de ese estilo, güey. Muy Digidrive. Pero en Digidrive la música es como minimal y está como rara, ¿no, güey? O sea, Digidrive es noventerón, güey. O sea, es un juego de esta época donde las flechitas eran todo el diseño grande. ¿Se acuerdan de Klax? Sí, claro. Sí. Era que... anuncios bueno. En todas las CGMs. Sí. Sí, Klax. Ajá, el anuncio de Cuarta de Forros, ¿no? De todas. ¿Klax es el que formas cuadrados? No. Que caían formitas como... Es una banda y van cayendo... Como Guitar Hero.
¿Como Colum? Ándale. Como Guitar Hero. Como Guitar Hero. Ya, el que cambia de perspectiva en la parte de abajo. No. Sí. Ah, bueno, sí, tú dices sí. Que es... Sí. Al frente. Sí, al frente es plano completamente. De, sí, ya. ¿Qué tal Sega también con su Columns? Pues Columns es bonito, ¿eh? Es muy bonito y bonito. Tiene una música preciosa. Me hace mucho que no juego. ¿Cómo hacías ahí el yo tenía... Yo creo que la música de Sega CD está increíble. Oye, pincharte, ¿cómo era el Columns? ¿Cómo funcionaba, güey? Era... ¿Qué tienes juntar que hacer? Gemas de loco color. Puyo. Brother, Columns es, yo creo, después de Tetris y de Pac-Man, tal vez es el más clonado del mundo, güey. Sí, es un color puzzle, ¿no? Ajá. O sea, lo que haces es que juntas las gemas del mismo color y desaparece. Es un subgénero, vamos. Sí, Columns fue la competencia de Tetris. Era Sega queriendo hacer su propio Tetris. Aunque Sega publicó un Tetris en arcade, ¿no? Tetris lo tuvo Juan de la chingada Nintendo. Juan Gabriel, güey. Juan Gabriel, güey. Sega. Yo solo me acuerdo que Tengen publicó Tetris, Shinobi y Afterburner en NES. Sí. Pero el de arcade estaba buenísimo porque era y Pac-Man. Era de dos jugadores el Tetris de arcade. Estaba increíble. Sí, exactamente. Ese estaba increíble. El fin de semana pasé a saludar a Lex. Le mandamos un saludo. Y es 2007. Y me dijo, ¿pasaste a saludar a Lex? Oye, no, avienta de nuevo. No, a nuestro dealer de confianza. ¿Dónde está, güey? También para que la banda que quiera juegos... Está ubicado en la región del norte. Retlop. Sí. Antiguamente conocido como 4K. Bueno, juegos clásicos. Retro es PlayStation Network. No, retro significa... ¿Qué significa retro? Retro City Run. Retro es que trata de imitar cierta estética... Más bien, los valores de diseño. Algo actual que trata de imitar los valores de diseño. Exacto. Viejos. Sí. Y cuando los valores de diseño son mecánicas de juego, ¿todo es retro? O no, pues, o Halo es retro, o es retro de Doom. Vende juegos clásicos. Sí. ¿Y dónde está? iOS, está lleno de retro. Está al norte, Lex, de hecho es @leex2007 en Twitter. Uh-huh. Y él tiene el poder de sumonear juegos. Sí, para que vean el grado de poder de sumonear juegos, nada más así como, oye, para mi Super me hacen falta dos juegos que siempre quise o que tuve en mi colección y los perdí, que fueron Link to the Past y Super Metroid. Y me dice, dame unos días y te aviso. Te consigue esos mismos los que perdiste. Exacto, me consigue los que perdí, güey. No, pues un primer... Con tu save file. Un primer tiraje de Link to the Past, güey. Pero lo avanzó hoy. Además el ojete. Oye, Yoshi pasó por allá y tuiteó que vio un action... Había un action film. De hecho te da un Super Metroid que tiene en el file 3 un 17% de OCS te lleves. Anda. No, antes no, este lo jugó Miyamoto, cabrón. Nadie podía... Pero precisamente me decía, vamos a jugar un versus, güey. Y le dije, pues en Tetris. Y todo fino me dijo, pues el Tetris de Tengen porque es de dos, güey. Claro. No, y fue el cartucho único. Negro. Exactamente. No, Tetris 2 también salió en NES, ¿no? Salió en Famicom. La mecánica de castigo 2? Siempre ha sido la misma, ¿no? Si entre más, así, si tiras cuatro líneas seguidas, le mandas al otro cuatro líneas de castigo, ¿no? O es que como que entre versiones de Tetris cada quien decide en que... el chino que jugamos el otro día Pablo y yo no es así. ¿Tienes uno chino? En el chino está en el de Tengen no era de castigos. Okay. Ni en el de arcade. Solo jugabas simultáneamente ya. Sí, pero ¿quién hacías sabe si puntos y bueno, vamos, peleabas por score. Porque para mí es muy chistoso que cuando estás jugando Tetris, y sí, obviamente mandas líneas, son castigos, etcétera, ¿a quién engañas? Tetris siempre es una guerra contra la parte de arriba y el mejor jugador va a llegar, va a ser el último en perder, ¿sabes? O bueno, es que también está otra cosa. Puedes pelear por score o por nivel. Claro. Porque claro. Si haces 10 líneas, claro, o cualquier cosa, bueno, subes al siguiente nivel. Entonces, de repente, uno andaba huevoneando y andaba a nivel 6, mientras el otro ya a nivel 12, ¿no? Sí. Aunque duraras más tiempo, llegabas a un nivel más bajo. Nos urge jugar puzzles. Ya, de veras. Ajá. Yo tengo todos los Puyo Puyo, señor. Oye, pinche Rolman, ¿no tendrás por ahí el... ¿Cuál es el panel de Pong que se puede jugar de 4, güey? ¿El qué, perdón? El Tetris Attack que se puede jugar de 4 es uno que salió en GameCube que traía la... Sí. Era Puzzle Nintendo Puzzle Collection. El Puzzle que traía Doctor Mario, traía panel de Pong. ¿Pero salió americano o no? Y trae Wario Woods.
No mames, es que Wario Woods también es una mamada bueno, de puzzle, güey. Yoshi's Cookie, güey. Y el Puzzle Fighter. Yoshi's Cookie, no Wario Woods. Y el puzzle, no, perdón, el puzzle este, ¿cómo se llama? El Puzzle Collection, el de Pokémon, güey, que es claro. Que es el Tetris Attack, ¿Pero trae de cuatro? Puzzle League. Hasta Kirby, hasta Kirby, ¿no? Ah, Kirby. Kirby's Crash, no, no es cierto. Este. ¿Qué? Stack, el... Star Stacker, algo así se llama. Puyo, sí, que también hasta Kirby tuvo su puzzle. No, Kirby's Avalanche. Kirby's Avalanche. Que también en Genesis salió como Robotnik. Ajá. Min Factory. Robotnik Min Beam Machine. Esa. Sí, bueno, sí. Ese es el Puyo Puyo 1. Claro. Ajá. Claro. El Puyo Puyo, ¿qué fue? ¿El 3? Puyo Puyo. Puyo Puyo Sun. Ese está en... Ay, no me hagas eso. Ahí que eran puros slimes de Dragon Quest. Se parecen, sí. Pero es bonito Puyo Puyo. Ahorita... Sí, Puyo Puyo fue el que inventó realmente estas técnicas de castigos y todo eso. No te digo que ya todo es pinche realismo pitero, güey. ¿Dónde están los Mr. Drillers? ¿Dónde están esos juegos, güey? Está bonito en el Taito. ¿En el hardware del Taito es Mr. Drillers? Sí. Oye, todos los Mr. Drillers me gustan mucho. ¿Y de realismo, Big Trip? ¿De arcades de puzzle qué tienes, Artemio? Tengo poquitos. ¿Te enojas de que nos hablamos del juego de la rola? Tengo tengo... ¿Ese Tetris chino que dices? Tengo Bubble. Tetris encorado. Puzzle Bubble. Buzzer. ¿Qué más tengo? En las primeras que juegas Puzzle Bubble dices qué chingonería de juego me estoy encontrando. ¿Qué hay chingón, ¿no? que no tengas, Artemio? Ah, muchas cosas. De Puzzle. No, de Puzzle hay un chingo, pues los... Pero que te gustaría así que dices, quisiera ese Puzzle. Ah, pues me gustaría Columns. Ya valió verga, güey. En un mes ya me va a decir, Asher, va a decir, estoy reparando una Columns. Lo peor es que esa iba a ser la situación. Compramos un lote en la que se suponía que venía Columns y era un Golden Axe 2. Pues te cojaste, cabrón. No, pues le faltan piezas, no puedo hacer nada. Nada. O sea, le falta una pieza entera, no. O sea, eso no se puede fabricar de la nada. No, eso no es como conseguir manuales de juegos de GameCube. No, al Bionic Commando le pude reconstruir un piso, pero porque eran puros datos. Este es el módulo de encripción. No, valió madre. No es un chip custom. Sí, pues no hay que juntarnos a jugar, aunque sea el Puzzle Fighter. Sí, tienes que jugar tu Incluso Star Sprites, que está ahí en medio. Sí. Ya nos lo vendiste increíble. Hay que hacerlo. El Puyo Puyo 3, de hecho, el de Nintendo 64, es de 4 jugadores. Ahora. Y hay que recordarles también que por ahí estaban mencionando que Beat Trip Core de PC nomás no, ¿verdad? Y cámbiale resolución. No, estás como turbolaguiento, güey. Pero ahorita que hablabas un poco del realismo, algo que yo creo que a todos nos impactó al principio en la serie de Beat Trip, era este como Commander Video, como tan efímero y tan raro, en donde no sabías si estaba viajando en el espacio y luego si eran como sus papás. Era Commander Video cuando no lo conocías. Estaba muy bizarro, güey. Y esta era sensación Activision como Man. Era Activision Man, de que cada nuevo Beat Trip conservaba como sus mecánicas, pero era como un juego totalmente nuevo. Estaba bien padre esa parte, güey. Sí, y ya ahorita sacaron la secuela. Que de hecho no he jugado y me urge jugar. Banda, vamos con más rolas y ya regresamos. ¿Sí? ¿No cómo? Thank you.
Acabamos de escuchar Ghosts and Goblins de la versión de Commodore. Commodore 64. De Commodore de Ultra 64. ¿De qué Sid? No sé. Porque ves que había como 3-4 versiones diferentes, ¿no? Y cambia bastante en cómo se escucha. Entonces, lo que pasa es que era el formato del chip. Entonces, por eso las versiones. Uh-huh. Porque diferentes tipos de hardware traían diferentes chips de audio. Y algo que me llamaba mucho la atención, la otra vez de hecho le estaba platicando a Brian, era cómo para obviamente el mercado más grande de todo este tipo de ordenadores personales era Europa, y de hecho produjeron pues como 2 o 3, ¿no? También muy muy grandes. No solo cambiaban el arte, sino cambiaban la música que estaba en el juego, y muchas veces no sabes como con cuál quedarte. A mí me gusta mucho la música de Ghosts and Goblins en Arcade y en NES, pero el de Commodore 64... ¿Pero sí sabes por qué pasaba esto? ¿O no? No, o sea, tengo mis teorías. Hay un blog que se dedica a documentar la gente que hacía estos ports. Hay uno precisamente de Outrun para Commodore 64 y para Sinclair, que se encargaron la misma persona. Perdón. Y que comenta que justamente una compañía en Europa compraba los derechos de X juego y se lo encargaban a él. Le decían, ¿sabes qué? Tú aviéntate el port. ¿Y dónde está mi material? No hay. Entonces, le prestaban la PCB del arcade y él, pues, a ver cómo se las arreglaba para hacer los dumps de las gráficas o hackear la versión de NES, extraer las gráficas y hacerlas o redibujarlas. Entonces, en muchos de esos casos era adivinar el código, ya sea por ver cómo funciona, desensamblar el código de la otra plataforma o aventárselo de cero y nada más imitar el código original. O sea, básicamente lo rehacían. Uh-huh. A ver cómo le hacían con el material. Sin que... material. Sin material. O sea, no le mandaban... Y era One Man Army. Yo siempre pensé que era un tema de localización. Así como de, no, a los europeos nos gustan las cosas más realistas. O más locochonas. En la mayoría de casos que no había assets. ¿Cuánto crees que hayan tardado en hacer este tipo de chambas? Se las aventaban en 2 o 3 meses. No mames. Una sola persona. Sin Oye, dormir, cabrón. Sí. Y qué interesante que... Y está documentado, busquen, hay un par de blogs de esto. Y salen hasta los señores. Que y es ya... la entrevista a la persona y te cuenta todo la travesía. Ahí fue donde Electronic Arts aprendió a maltratar a sus programadores. Sí. Qué interesante que la música no la copiaron, porque esta rola es otra cosa. Pero es que muchos... también métete hay un blog, bueno, hay un wiki que se llama The Cutting Floor Room. Que documenta muchos de los mensajes o cosas escondidas que tienen los juegos. Y en juegos de Commodore hay muchísimos mensajes de los programadores que hacían estos ports, mentándole la madre al publisher diciendo, güey, o sea, no me diste nada y esta música la tuve que componer yo. Uh-huh. Entonces hay mucho de ese... Qué interesante. De ese trasfondo. De hecho, las personas de Elite o que hicieron el port, pues fueron el mismo... Coder hizo gráficas. Claro. Y ya nada más contrataron al músico. Al músico y al que hizo el arte de portada. Y ya y entre ellos tres, pues armaron todo el juego, ¿no? Y este tema precisamente es como muy popular entre la gente que hace remixes de en sí. Uh-huh. Y este músico, pues, es popular por esta versión, ¿no? Y de hecho, a mí me gusta bastante porque es como más spooky, ¿no? Es como más. No sé, como película de miedo, gringa. Sí, parece. Oye, ¿tiene lo mismo de que tienes que pasarlo 2 veces y la chingada? ¿O? No estoy seguro, la verdad. Híjole, la versión de Commodore 64 yo solo la jugué en aquel entonces y era terriblemente malo, además de que con los loading times y con los joysticks que tenía mi primo, era insufrible. ¿Qué joysticks eran? De los de bolita amarilla. Los amarillos. Sí, guácala. Apestosísimos. Pero esos que tenían chupones para poner en la mesa. Qué asco. Ya sabes. ¿Llegaste a jugar la versión de Space Harrier de para Commodore? Mí igual. No, llegué a jugar muchísimo en Commodore, pero no esa cosa. Porque la música la hace el mismo músico. Y también la rola está bien buena. Algo que le comentaba ahorita a Felia antes de que empezáramos a hablar es de que esta generación de desarrolladores actuales nació y creció
aprendiendo a hackear en Commodore 64, ¿no? Uh-huh. Que la gran ventaja de los sistemas en aquel entonces es que eran completamente abiertos. No sí, tenías que hacer jailbreak a nada, ¿no? No tenías que bajar Xcode. Tenías tus herramientas directamente y la gente aprendía directamente en la computadora a hacer las cosas. Claro, aprendía a programar, no a armar aplicaciones. Entonces, esta generación se formó en la Commodore 64, principalmente. Sí, sí. Y vamos, yo ahí aprendí a programar, justamente. Yo aprendí en una aurrera en la Commodore 64. Pues sí. El aurrera era buenísimo. Gracias, aurrera. ¿Sí? Gracias, aurrera. Cuando mi mamá iba a ser el super, yo me ponía a programar en la Commodore que tenían en la... ¿Te acuerdas las islas que tenían ahí? Está poca madre. Las islas que decían ahí, computación. ¿Qué programabas en esos 15 minutos? Tenían islas, sí, sí, sí. Pues aprendí a BASIC. Pues todo lo que... ¿Aprendías una rutina? Mira, es que... No sé si viste un anime que se llama Golden Boy. Aprendía como Golden Boy en mi casa con un libro en el papel. Y llegabas al la aurrera a ponerte al mismo caso. Sí, además, en esa época los vendedores estaban ahí y no te quitaban. Llégale. No, además de todo, el mismo aurrera hizo concursos de programación. O sea, lo incentivaron mucho. Ah, qué bueno. Traían esta onda. No es un caso aislado, era un común denominador en la época. Traen esta onda de... Me suena muy lógico. De enseñemos a los niños a programar. Pero es que te vendían la computadora. Te la vendían como tu hijo va a poder hacer algo en el futuro. Con sí, exacto. Es como aprender inglés. Aparte era la moda, güey. Claro. O sea, las personal computers, las PCs, tan eran era eso, güey. Tan era así que ahí mismo vendían intérpretes de COBOL. Sí. O sea, que realmente podrías haber hecho algo... De finanzas, por ejemplo. Programación para niños. No, para mí mi primera acercamiento. Yo aprendí en segunda instancia, conseguí mi calculadora programable, pero mi vecino tenía un libro de programando juegos para Commodore 64 que tenía un gato, era el libro café y un gato pecándole el teclado. Y de ahí aprendí. El keyboard cat. O sea, aprendí a portar de Commodore 64 mi calculadora. Oye, Rollman, la otra vez... Creo que estamos platicando de qué fue de Sigma, que era esta empresa que tenía como la concesión. Ah, sí, esa anécdota pero es no muy sé buena. Pero si, si se cuenta, ¿verdad? ¿O no? Sí, se puede. Bueno, perdón. Es que ahorita iba a hacer un paréntesis, pero está demasiado, tal vez demasiado grande. Los demos que hacían todos los crackers para las intros de los juegos son maravillosos. De hecho, se dio mucho en... Ya después habrá tiempo para poner... hay música increíble. Música increíble. En Commodore 64 y en Commodore Amiga los loading times eran tan grandes que se empezaron a llenar de música... Y la gente ya esperaba esa música. Y en hay un juego que se llama Delta. Trainers, se llaman Trainers. Sí. Delta para Commodore 64. Que todavía los ves en ROMs de 10. Sí. Posiblemente en sí. El Nintendo se te pero hay una escena muy fuerte de gente que sigue haciendo música en Commodore y en Atari. Buscan unos trainers que hicieron de Atari que están increíbles. Atari 2600. Por ahí los tuiteas. En Delta el loading time está bien padre porque más bien... Te pone los cuatro instrumentos y te pone bajo, guitarra, voces y sample, no sé qué. Entonces te va contando como los minutos, son como 15 minutos de loading. Uh-huh. Y en cada parte le vas cambiando tú a... Le dices, bueno, voy a cambiar las voces y voy a moverle para que le muevas en lo que vas haciendo la rola en lo que... Uy, Ofelia, tuvieras que haber visto jugar Street Fighter 2 en una Amiga. Ah, la que la otra vez estábamos viendo que la música está increíble, pero no. No, no, hacer el loading. Sí, era pésimo la animación, pero entre rounds loading... Pues como King of Fighters en Play. Como King of Fighters en PlayStation. Como los primeros años del Play 3. Me lo imagino text-based. Sí, como Street Fighter 4 en casi todas las plataformas. Sin instalar, ¿no? Roland, entonces, ¿qué pasó con Sigma? Esa anécdota que te estaba platicando. Muy interesante, muy poquita gente sabe esto hasta ahorita que lo voy a decir. Sigma estuvo a punto de ser la compañía que manejaba o que iba a manejar Nintendo en México. Ellos estuvieron pugnando, compitiendo para traer la licencia y para llevar Nintendo en México, pues toda la marca. Solamente hubo dos competidores, ¿no? Y era la gente de Sigma, que bueno, tenía todo, además todo este historial, ya tenía retail y ya tenía cuanta cosa, tenía toda la infraestructura armada, contra pues este empresario que fue el que abrió finalmente la oficina en México, Teruhide Kikuchi,
que finalmente fue quien abrió Gamela México y Game Latin y toda esta parte, pero bueno, fue un concurso que duró un buen rato. Y bueno, Sigma en ese entonces tenía, pues, cuánta cosa, tenía incluso hasta escuelas. Entonces era como que obvio, ¿no? Que ellos iban a ser los que... Y también sabes que en esa época en la escuela te daban clases de programación. Uh-huh. Sí. En primaria. ¿No? Hoy en día pues, creo que te dan de Excel. Sí, a quienes le daban computación le daban esto. No era, no te enseñaban a usar Word, te enseñaban este pedo. Sí, te enseñaban, a mí me enseñaban Pascal. Claro. ¿Cómo habría sido el cómo habría sido el deal? ¿Cómo hubiera sido la industria o cómo habrían sido las cosas en los juegos, en los videojuegos, si Sigma hubiera quedado como el distribuidor, ¿no? Yo creo que se hubiera independizado porque Sigma tronó. Estarían haciendo ads. Sigma tronó después de eso, poco tiempo después de eso, porque ese negocio fue que... Todavía la Commodore 5, la Amiga, todavía la trajo ellos, ya no, ¿verdad? Ya después, más bien, ya no eran distribuidores exclusivos. A partir de la Amiga ya empezaron a ganar otros distribuidores. Como que el negocio ya era muy grande. Oigan, pues vámonos con otras rolas. Y ya casi se acaba este score, pero todavía le queda carnita, así que disfrute. Acabamos de escuchar Candlelight de algo que puso Darkbob. De hecho es de Darkbob original. La compuso antes de venir al show. ¿Alguien le puede prestar un micrófono a Darkbob? ¿Hay por ahí alguno? El de Disgaea 4. Oye, dime que este Disgaea ya por fin tiene sprites nuevos. Sí, de hecho es el último que salió para PlayStation 4. ¿3? ¡Yes! ¡Perdón! ¿4? Oye, ¿y tiene botón de share? El PlayStation ¿tiene 4? Botón. De hecho, para. No va a correr en PlayStation 4. Gracias. ¿Cómo no? Va a correr streameado. Es el primero que tiene sprites que parecen de Flash. Y pues, a mí me encanta. ¿Qué tal está? Ahora, esto es Disgaea, solo está saliendo en Play 3, ¿no? A ver, si es de Flash no son sprites. Son vectores. Son muchos vectores. ¿Saben quién es fan de Disgaea de Closet? Artemio Urbina, güey. El vector funciona, sí, para la función. Nada más que no he jugado gran cosa. Para juegos de Flash. Sí. Creo que lo que más me gusta de 4 es que cuando pasas una parte del juego y ya dices, verga, soy un chingón, grindé un chingo, ya soy nivel no sé qué, él sigue, así cuando llegue a la siguiente parte me la van a pelar. Pero es que Disgaea es grind the game.
llegas y te parten la madre, no sabes a qué nivel, así durísimo. Pero lo que es bien lindo de los Disgaea, güey, es que todo se trata de que tú eres el que pone la regla de hasta dónde aguantas. Sí. ¿No? Porque tú le vas diciendo al juego, ah, no, estás muy leve, échame más. Entonces creo que de ahí una de las cosas que tiene Disgaea, que es como su gran, digamos, como su gran mecánica y al mismo tiempo a veces su gran dolor, es el hecho de que te haga grindear de más. Porque es un juego, son juegos que tienen un guión bastante bien escrito, muy divertido. El primer juego a mí me... Como Bayer. Ay, Artemio Urbina, te extrañaba, Artemio. Es que todo lo que dijiste aplicaba, perdón. No, está bien, güey. Oye, pero... A ver, empezó siendo... Es Nipponichi, ¿no? Sí. Claro, Nipponichi. Y Nipponichi, esto fue lo que le pegó, güey. Sí. Bueno, fue... ¿Jugaste Prini? Sí, está precioso. La puse el Tactics y... Yo era súper cliente, ¿De estos güeyes? Sí. En Play 2, le sigo pagando las cosas, pero ya no las juego. ¿Cuántas madres no salieron, güey? Sí. Yo jugué el 3 un poquito. Y lo jugó en Vita. Que lo estaban regalando, de hecho. Mira, ¿sí? Es que también, a mí sí me gustó Tactics. Entonces, de ahí viene todo ese... Sí, pero es que es un quitavidas esta madre. Sí. Tengo una amiga que lleva 780 horas. Ay, es que, Rolman, ubica que ahora, es muy diferente tener un Disgaea en el Play y que tengas que llegar a tu casa, prender la parapa y sentarte. El gran tema es que lo han portabilizado muchísimo. Entonces, pues, si te lo llevas, juegas 3 turnos, cierras el PSP, luego lo vuelves a abrir, juegas 10 turnos. ¿Cuántas? ¿Cuándo son las 6 de la mañana? Ah, claro, en PSP también salió. Está, ¿no? Para PSP, está para 10. Como que sí, dijeron. No sabía. Sí, hay una versión, no, para 10 del primero. Ya, del primero. Ya que estamos tocando esta parte 10, de Nipponichi, ahorita recordé un juego que justo es de ellos. No sé si alguien lo jugó, que era como un RPG de una niña con una corneta, Rhapsody. No, Rhapsody algo, que tuvo como... Sí, Rhapsody, salió que estaba en Play 1. Güey, era cabroncísimo. Súper colorido. Y tenía los personajes con los que jugabas, tenía como unos cameos ahí como de... ¿Cómo se llama este personaje cómic que se me acaba de ir, cabroncísimo? ¿Cuál, güey? Este Máscara Negra, como Darks, no me acuerdo. Dibujado. Sí, ya sé. Mil Máscaras. No estoy Pero Nipponichi ahí empezó, ¿o qué? ¿O de dónde? Nipponichi lo que hace es que produce una cantidad de juegos absurda, sí, ¿no? De los cuales pegan uno de cada 20, que no todos, que en general mantienen como las mismas estrategias y no son malos, güey. O sea, yo soy una marca a la que le tengo como cierto respeto porque los juegos que he jugado, digo, con los que me he clavado, todos me han gustado mucho. Es que sabes que es una marca que se dedica a hacer lo que sabe hacer bien desde hace décadas. Exacto, y le va metiendo una mecánica chiquita a cada juego hasta que... Mira, es el pan de Atlus. Sí. En el sentido de que... Es el pan de Atlus, frases, güey. Pero es que es el sentido de saber exactamente, decir, yo con 30,000 copias vivo bien. Entonces, haces tu presupuesto, haces las cosas bien para ese nicho, mantienes feliz a tu gente y tú te mantienes bien como compañía. Y al final sabes que tienes tiempo y tienes personal para decir en qué nos equivocamos en el juego pasado. Y lo mueves. Vamos a moverlo un poquito, a ver qué sucede. Aparte está localizado. Se pueden dar esos lujos. Está tan difícil lograr ese nivel de balance. Sí. Aparte llega aquí, cabrón. Y mira, estamos llegando a algo muy curioso. A Neptunia, en donde eres Sega, Compile y Nipponichi, ¿no? Sí, wey, exactamente. A mí Compile, ¿no? El único juego de Compile que jugué... Compile segundo. Bueno, ajá. Pero es Compile Heart, ya, ¿no? Sí, ya. No, ya no es... Es uno de Game Boy Advance japonés que se llama Guru Logic Champ. Juega los shooters de Compile. Es un puzzle. Ah, claro, ¿no es uno que fue de lanzamiento? No, güey, es uno de unos patos. No, es uno de unos patos que tienen que formar figuras. Bueno. Y tienen que poner bloques en cierto punto, pero necesitan recargarse en otros bloques. Mira, está cabrón. Compile tenía una historia muy parecida a la de Nipponichi, nada más que a Compile no le pegaron sus juegos. Ahorita que mencionó Mastreta que les pega uno de 20. En el caso de Compile no fue así, lamentablemente. No tuvieron su Disgaea. No, y mira que ellos tenían Puyo Puyo. Exactamente, es lo que... Entonces, Puyo Puyo, claro. Hoy día se lo quedó Sega. Entonces, se desbandó completamente la empresa, Compile, y solo quedó por ahí algunas de las personas, el fundador, etcétera. Hicieron una nueva empresa,
que es Compile Heart, que ahorita mencionó Artemio también, justamente con Nipponichi, Compile Heart hicieron juntos un juego que se llama Neptunia. Y que bueno, es una serie más bien de RPGs bastante. ¿Qué es eso de Neptunia, güey? ¿No sabes qué es Neptunia? No sabes qué es Neptunia. Mira, te lo voy a vender. ¿Sabes qué es Neptunia? Te lo voy a vender. Sí, es que lo he escuchado, güey, pero... Mira, es un juego. Está verguísimo. En el que... Oye, estoy empieza... Todo se escucha muy bien, ¿eh? Mira, empieza, digamos que en el cielo, y está peleando una chica que representa Sega, contra otra que representa Nintendo, otra que representa Sony, y otra que representa Microsoft. En Xbox. Y se están peleando diciendo que quién es la más chingona. Y pues la de Sega le dice, pues las tres me la pelan juntas. ¿Ok? Y las tres, Neptunia. Las tres dicen, ah, sí, la parten su madre. Entre las tres juntas a Sega y Sega la mandan a la Tierra. ¿Ok? Y Sega tiene que recobrar su estatus divino. Y cuando cae a la Tierra, se encuentra con Compile y con Nipponichi. No mames, que esto existe, güey. Sería increíble, güey. Suena bien bonito. Y los poderes suena son de Altered Beast, de Golden Axe, es un RPG. ¿Dónde está esto? ¿Dónde? No, ¿dónde? ¿A quién le pago? La imaginación no, todo el tiempo. Eso mismo pensó Artemio. ¿A quién le pago? Lo compré. Pero. ¿Dónde lo compro? Pero, ¿dónde lo venden? Quédate con la idea. Suena muy bonito. Mira. Listo. Suena tan padre que mejor hubieran hecho un anime, güey. Sí. ¿No? Pero está bueno. La ejecución es... No está bueno, chingada madre, puta vera. No es que no esté bueno, está horrible. Es espantoso. Ah, aplicado chingado. Eso de que era demasiado bueno para ser. Me hubieras mentido como la rola de Luis Miguel, güey. Miénteme como siempre, güey. Claro, que parezca de amor. Miénteme, ajá. Pinocho. Oye, sí, lo estuve jugando porque Rol no lo había visto y creo que Pablo tampoco. Se yo nada más había por tortura. Yo nada más había leído pues, de eso, pero ¿eh? Lo rentaste. No, lo tengo. No, güey. Lo aparte tengo físico. El que edición llegó... especial con libro de exacto. Arte. Y... El que llegó fue el mamón, güey. No mames. Es más, puse a Renzo a buscarlo como loco en San Francisco. ¿De qué año es, güey? Del año pasado. Bueno, la serie tiene varios sí, años. Pero la versión gringa es del año pasado. O sea, tendrá esta que es como la tercera. O sea, esto no era ni juego. Amazon, era llegar a retail. Madres, güey. Pobrecito, sí, compadre. De hecho, va a salir. Lo voy a ver en YouTube. Va a salir otro este año. No creo que lo aguante. Otra Neptunia. ¿Neta? Sí. O sea, sí pegó. Mira, tiene sus... Tiene su gracia. O sea, tiene su además nicho. Tiene un montón de fanservice, ya sabes, pues son chicas. Es puro arte. Ajá. Plano. Güey, pero sí. La que representa a Nintendo ha de estar... Toda cute, con sus adornos de Wii. Vestida de blanco. Sí, claro. Y los poderes, sí. Ajá. Sí, la de sí, Xbox sí. Está vestida de verde, etcétera. La de Sony de negro. Y avienta aros rojos. Crashea. Y se burlan de ese tipo de cosas en el diálogo. Dice, ah, pues tú te la pasas crasheando, cállate. El PlayStation un pinche día ya no jala nomás por sus huevos, sin avisar. Sí, cosas así. Suena muy bonito, pero ya en la ejecución es la que, espantos. La que y la música es horrible, por eso. La no que representa el Wii U no vende. No, de hecho, ahí hay también un detalle que tiene que ver con qué tan desarrolladas están. Ah, ya. Y el Wii U, obviamente. Pues sí. Pobre ya Wii te imaginarás. Pobre Wii U. Y Xbox, bueno. Pues o sea, la diferencia entre Nintendo y Microsoft ahí es como Lilith y Morrigan. Pues no quiere por ponerlo así. No quieren lanzar Pikmin 3, pues no. Por aquí en el chat están diciendo que Lex está tan cabrón que te consigue juegos AAA para Wii U. Qué manchado. Que te consigue exclusivos en Wii U. Oigan, vamos con otras rolas y ya regresamos a lo último de Score.
Acabamos de escuchar de... ¿De qué? ¿Cómo que decía? ¿Sexy Parodius? Ahí dice. Dice... In the Crane Game, Stage 1, BGM, from... pues es de Konami, porque está el... Es de Gokuyo Parodius, o Fantastic Journey se llama en Europa, que es este... Donde sí salió. Perdón, donde sí salió, sí, efectivamente es este, el segundo Parodius de Arcade, tercer Parodius en general, es este, Parodius, digo, ya hemos hablado un poquito de él, pero es una serie que precisamente hace esto que comentábamos que ya no se atreve a hacer la mayoría de la gente, ¿no? Jugar con humor dentro de los videojuegos, porque se piensa que posiblemente no vende, ¿no? Uh-huh. Es un juego que es un buen juego y se burla de Excelente. Todos los géneros, utilizando su propia... O sea, este stage que acabamos de escuchar es el primer stage. Esta música sale después del tema del jugador, del personaje que hayas escogido. Y ahí es un stage donde están estas máquinas UFO, los bracitos que agarran figuras hacia abajo. Y estás jugando, digamos, que adentro de una de ellas. El UFO Capture. Uh-huh, con un montón de cosas que están agarrando y pasando. E incluso letreros de Konami que puedes estar tirando. Este mismo humor hacia la misma compañía y utilizar sus personajes de otras franquicias y burlarse de sí mismo, en lugar de que en Gradius en una nave espacial es un gato volador con gogles porque va bajo el agua. O un, ¿no?, pulpito. Y porque sí, saben que le hace bien a su marca ser autorreferenciada, ¿no? Claro. Aunque estés... Es siendo, un festejo. Aunque estés parodiándote. Pero no es PlayStation All-Stars, pues. Sí. Ahora, güey, este no es el juego que nos vendieron en Club Nintendo mil veces y jamás vimos. Nunca leí Club Nintendo. Mira, bueno, lo que pasa es que, bueno, la yo conozco Roman. Esa historia de primera mano. Es cierto, sí hubo ahí un deal donde iban a traer este juego. Justo después de lo del juego de Chávez. Sí. La segunda localización que se iba a hacer era precisamente Parodius. Entonces estuvo muy cerca el deal de suceder. Y que también publicaran Parodius en... pues, no. Corre, o sea, el rumor de que este Parodius, esta versión... No, únicamente traducir. Precisamente, o sea, esta versión de Parodius nunca salió en Estados Unidos porque el segundo jefe... claro. Es una águila... Ah, con sombrerito y todo, ¿no? Claro, claro. Y es burla del Phoenix de Gradius. Oye, y Rol, este juego, digamos, no llegó por... ¿Qué temas? Por... En dinero. Negocio. Entonces, por eso estaban como medio calentando las aguas con la revista, etcétera. Exactamente. Ah, ¿pero llegar exclusivamente aquí o qué? Sí, de hecho se iba a publicar en México. Únicamente se iba a traducir. La idea no era tocar nada de las gráficas y de la música. Bueno, pero para traducirlo sí tenían que traducir gráficas, ¿no? No, bueno, pero únicamente, okay. Únicamente esas cosas. Especialmente, ¿no? Vamos, el megáfono, ¿no? Vamos, no quitarle, ándale, el megáfono, pero no quitarle el jefe, por ejemplo. Oye, ¿no le iban a poner el ángel de la independencia a una de esas mamadas? No. Nunca se pensó en alguna idiotez de esas. No, ni siquiera existía el equipo técnico para hacer algo de ese nivel. O sea, aquí, ni, ¿no?, siquiera se movió un dedo, por así decirlo. O sea, sí se iba a hacer todo ese tema de localización, pero iba a ser, pues, bajo pedido a Konami, ¿no? Entonces, fue después de eso que ya se tuvo equipo físicamente para hacer ese tipo de cosas en México, pero... Durante este tema de Parodius todavía no había nada aquí. O sea, no había un kit de desarrollo en México, no había nada de eso. Fue después. Entonces, al final resultó que no era un negocio costeable y, bueno, no se dio. De lo único que llegó, pues, fue el arcade, ¿no? O sea, de sí, otra manera, pero... Sí, pero traído el japonés, o sea, no... Sí, es sí, no, claro, o sea, importado. Fue lo más cercano que tuvimos para jugarlo, es a lo que me refería. Sí. Importado, totalmente. Importado, uh-huh. Efectivamente, y pues... También, cuando uno juega el juego, sí es de que no sabes qué sigue, ¿no? El primer jefe es una panda bailarina en tutú con un pájaro rosa en la cabeza, que es el punto débil, ¿no? Que te está aventando juguetes de un UFO catcher. O el segundo subjefe, el gato, pero ahora con gogles, haciendo referencia al primero. Ajá. O la sirena, ¿no? Que te ataca con su risa y te da los coletazos. Y lo más cercano que tuvimos, bueno, al final fue Otomedius, ¿no? Sí, así es. Fue lo más
cercano que tuvimos. Es el tratar de revivir esta tendencia, porque además pues tiene elementos de Penguin Adventure, tiene elementos de Gradius, tiene elementos de Goemon, tiene de 10,000 cosas de Konami, ¿no? Están los Moais para en todo su esplendor, hasta un battleship de Moais rondándote. Los nombres de las armas. Los Moais, sí, cómo no. De las naves. Presentes de hecho, Super Mario Land. De hecho, es el tema de las Valquirias cuando peleas contra la claro. nave de Moais. Era el que iba a traer. Que justamente en el... Pero, tecno. Y hasta la música, como la escuchamos, todo era como arreglos de música popular. Eso es lo que voy, exactamente. Y eso tiene una razón de ser. Resulta ser que a la persona que le encargaron la música se le encargaron con muy poco tiempo de anticipación. Y lo que se decidió hacer es utilizar temas de dominio público. Uh-huh. Eso es Gradius, ¿no? Eso es Parodius. No, Parodius. Y decidió integrarlos en el juego. Sí, porque son de dominio público. Y tuvo tanto éxito el hacer eso, porque no fueron directos, ¿no? Fueron arreglos que tuvieran algo cómico. O sea, ya sea como lo que acabamos de escuchar, ¿no? El cambiar la instrumentación. Claro que todo es con síntesis, pero jugar con eso y jugar con temas populares, hasta popurrís de temas populares. El que iba a poner es Space Hits. Uh-huh. Era el que tenía muchísimas ganas de poner porque son como 10 temas. Pero ese juego con cambios de música, además de las referencias, ¿no? Empiezas con la nave de Gradius, con Big Viper, y te sale el tema de Big Viper, pero en estilo Parodius. Y el juego respeta todas las mecánicas de Gradius. Ah, exactamente. Es un juego muy, o sea, serio como juego, pero absolutamente nada serio como skin. ¿Esto no lo hace ningún otro juego de Konami, shooter, de poner la música de... Es que recordaba algo así, güey, que agarraban música. Pero pues es que son muchos Parodius. Tienes Parodius de MSX, luego tienes Parodius DA de Arcade. Hay uno Sexy, ¿no? Sexy Parodius. Pero en NES luego no pasó nada de esto. Goguyo, luego Sexy. En NES no pasó nada de esto. En NES hubo un Parodius. El primer Parodius DA, ¿no? No, del Arcade. Ah. O sea, el primero es el de MSX. Ajá. El segundo es el Arcade y el que hubo porta NES. Exactamente. Que sale en la puerta del pingüino. Y que hubo a Super NES también, igual que Goguyo Parodius. Sí, sí, sí. De hecho, el y después Sexy Parodius ya sale para Saturno. Exacto. Y que es también muy del estilo que después vimos en... ¿Cuál es el mejor? Medios. Ah, es que cada uno tiene sí, su... Sí, no. A mí mi favorito yo creo que es este y después Sexy. Yo tengo muchas ganas de tener Sexy y no lo tengo. Entonces, no te sé decir. Yo nada más tengo Parodius DA y Goguyo Parodius. Y de los dos... hay una cosa que soy increíble en el hardware real en estéreo. Claro. Increíble, no tienes una idea. Puta madre, ya me lo vendió, pinche. Y respecto a lo que decíamos en el score pasado de... ¿Dónde está este Konami, güey? ¿Dónde estás, cabrón? Bueno, de ahí salieron para Treasure. ¿Sí? Bueno, exactamente. Ya sabes dónde está ese Konami. Ya sabes dónde está ese Konami. Y su Ikaruga, y su Radiant Silvergun. Pero ahorita... ¿Qué fue el último? ¿Qué fue lo último que hicieron en Konami? ¿Treasure? Dandan Revolution, creo. No, Artemio, ese equipo lo último que hizo fue Axelay. Dos. Güey, Axelay es... ese equipo. Ese equipo. No, pero de Astro Boy tributo. Omega Factor. Uf. Precioso. De Game Boy Advance, sí. De Game Boy Advance. Pero ahorita que está haciendo Konami. Ahí lo tengo, lo compré bien barato. ¿Ahorita que está haciendo Konami? Ahí en la cola junto a Jeremy Porridge. Sí. Exacto, güey. Acaba de renunciar de ahí. Eso está haciendo Konami. Ya se fue. Pero banda, vámonos con más música. Esto es de Sega Genesis, de hecho. Y disfrute.
Acabamos de escuchar el tema principal de Road Rash de Sega Genesis, un juego de Electronic Arts que básicamente se trata de raspar a los demás en motos para llegar en primer lugar. Era súper violento, ¿no? En el momento. Sí, uff, no, era este Electronic Arts de... Sí, era este pinche periódicos. Electronic Arts de Skate or Die. Sí. Die. Ajá. Te vendía The Immortal y Road Rash. Era como Hang-On, pero rudo. Era el juego en el que estaba basado el capítulo este de los Simpsons, de que le compra el juego hiperviolento. Ah, ¿no? Sí. Pero era esta... Bueno, según yo sí era como esta versión de Hang-On, pero... En Hang-On era como Hang-On violento, güey. Pero, o sea, es que ahí era como competitivo real y era como simulador de motografía. De motografía, ni siquiera existe esa palabra. Muy bien. Motorratones. Motorratones de Marte. Y aquí con tubos y... Y aquí era para el... Knuckles. Ajá, exacto. Era para el gringo que se... Como que se cree toda esa parte ruda, aventurera de andar en moto, ¿no? Sí. Oye, Artemio, ¿tú lo jugaste? Muy poquito. Nunca lo tuve. Lo jugué, mis vecinos, los que tenían Super NES, solían comprar pésimos juegos de Genesis. Y seguro tenían motos. Tenían No, es que ellos compraban en el bin de descuentos lo que encontraban. Ah, ya, ya, ya. Digo, no siempre había basura. Y se hallaron esta madre. Y se hallaron Rush. Pero nunca lo jugué, o sea, nunca lo tuve. Era, ¿y te gustaba o decías? Es que ¿sabes cuál era mi problema con esos vecinos en particular? Me llevo muy bien con ellos. Y a mí jugué un montón de cosas gracias a ellos. Era que llegaban y, oye, préstame tu Sonic y te presto mi... Mi Road Rash. Sí, hijo de tu madre. Bueno, está bien. Y pues yo ya jugaba el Road Rash. Y, o sea, un rato. Y luego tus papás te regañaban. ¿Y te regresaban siquiera los juegos? ¿Eh? ¿Te regresaban los juegos? Sí. Hay cero problemas. ¿Jugabas ahorita escondidas? Que te dijeran, préstame Journey y te presto Call of Duty, güey. Algo así. ¿No jugabas escondidos? Jugábamos más bien a hacer armas y teníamos un terreno baldío. Y backpacks de Ghostbusters, pero bueno, eso no tiene mucho que ver. A mí un maestro de inglés me robó Mario Kart, güey. ¿Neta? Ajá, llegó, te lo juro, güey. Llegó el maestro de inglés y dijo, tengo un Super Nintendo nuevo, cámbienme juegos. Entonces yo quería jugar Lemmings y él tenía Mario Kart, lo intercambiamos, güey. Y luego yo le dije, ah, pues ya acabé, ya no quiero seguir jugando Lemmings, dame mi Mario Kart. Mal yo, güey. Se lo doy, güey, y luego lo corrieron. Y nunca me regresó mi Mario Kart. Hijo de perra, güey. Sí, güey. Púdrete, Melvin, donde quiera que estés. No, Melvin Lara. Muérete. Yo sé dónde está. Decíamos Melvin porque se parecía al elefante, ¿no? Porque café. Se llamaba de otra forma, ya ni me acuerdo su nombre verdadero. Dile Alex, te lo consigo. Sí, yo intercambiaba cartuchos de Atari con mi maestra de quinto de primaria. Wow. Fantástico, fantástico. ¿Y te virló? Enamoradísimo has de haber estado, güey. Me prestó el Tutankamón de Atari, güey. Wow. Claro que me tenía que enamorar, güey. Tutankamón en ColecoVision. Qué chingón. No mames, qué juegazo, güey. La única arcade que salió en este pinche servicio que tenía Xbox, ¿se acuerdan, güey? ¿Qué? ¿Cómo se llamaba, güey? ¿Arcade, no? ¿O no? ¿Room? No, no, Game Room. Game Room, güey. Y de los pocos títulos que salieron para Game Room, estaba... ¿Tutankamón? Ajá. No supe, fíjate. Lo dejé de usar antes de que saliera. Sí. No, sí estaba Peterón. Sí. Oigan, Rush. Se nos acabó el programa, pero antes, por ahí la rola que sigue es de un JRPG de Namco. Que Brian, de hecho, puso. Yo lo puse. También del Día del Niño. No, no es cierto. Creo que te va a gustar algo que sale en agosto de este año. ¿Cilia? Que festeja precisamente. Lo quiero, va a estar chulo. El 15 aniversario en América de la serie de Tales. ¿Jugaste Graces F? Lo estoy jugando. Okay. Ahorita. Sí. ¿En qué jugaste Sinfonia? ¿Cómo jugaste Sinfonia? ¿En cubo? Ah, sí. Pero es que salió... Salió en Play 2. No, hay New Dawn en Sinfonía, no salió en otro lado. Yo cabrón. Quizás le tengo demasiado cariño a Fantasia, pero ya cuando empezaban a ser todos autorreferenciados y tomando como muchísimos elementos muy cliché de la cultura... De cultura popular, fue como ya un punto en el que ya dije, estos y aparte ya muy parecidos uno al otro... No, no sé, tiene que ser una Tales of Person, güey. Sinfonia es cabrón.
Creo que es el único juego que en mi época de cubo acabé más de 4 veces. ¿4 veces? Güey. No, yo lo aguanté todo. Una. ¿Y jugaste el 2? Sí, algo me gustó. No, ¿sí? Mucho, güey. No me gustó. Dawn of the New World se llama, ¿no? No me gustó. O sea, no Abyss, hubo nada. De Wii. Abyss lo jugué, no lo he acabado. A mí me gustaban muchísimo las peleas, güey, pero no me gustaba ni el voice acting, ni la manera en que los personajes se relacionaban entre ellos, ni los clichés así absurdos y absolutos. Algo muy bonito que hace hoy en día Tales es, al final de las peleas, ir avanzando, que es lo que platicamos el otro día con Brian. ¿La historia? Ir avanzando, no tanto la historia, sino la relación entre los personajes, porque lo que platican entre ellos durante y después del combate tiene que ver con el momento de la historia del juego. Totalmente. Eso, por ejemplo, es bueno. Eso creo que es muy valioso. Sí, y el sistema de combate a mí me gusta mucho. Ya lo hacía Fantasia, ¿no? También. Bueno, pero estamos hablando que Tales viene haciendo esto Tales 20 años. Claro, ¿no? claro. No por eso, o sea, para lo que desde voy, Tales of Fantasia. Creo que no, en mi opinión, no es el mismo caso de lo que hablábamos hace rato de una serie que lleva 20 años haciendo lo mismo y haciéndolo bien. Creo que Tales... Estos güeyes lo inventaron. Ajá. Pero Tales tiende a tropezarse consigo mismo en los últimos 3-4 entregas. Yo lo que opino, porque no ha acabado el Tales of Graces, me falta bastante. Yo no te voy a opinar para no... Yo no he jugado Vesperia, por ejemplo. Pero, y me han dicho que es buenísimo. Vesperia dicen que es el mejor, Vesperia, cabrón. Me gustó mucho. En lo que los personajes están bastante bien. Pero es que nunca salió en América, en PlayStation. En Todo lo salió en Xbox, ¿verdad? No salió en pinche Xbox. Lo que a mí me pasa con el Tales que es algo que, de alguna manera, como lo que hablas, Daniel, es algo que siento que tengo que soportar. Por eso es lo que iba. No ha acabado el Tales of Graces, entonces no sé al rato cómo se pone, pero todo el principio del juego es muy ñoño, es como... Tales of es la cosa más ñoña. Tales of ñoño. Todo Graces es ñoño. Top. Por ejemplo, yo lo digo porque Sinfonía al principio es muy ñoño, pero llega un punto en donde acabando si lo jugaste en GameCube, acabando el primer disco. Cuando acabas el primer disco, que parece que va a resolver en realidad todo lo que estás haciendo, pum, te dan un revés del plot. Se convierte en otro juego. Te dan un grado de profundidad muy cabrón que no existía antes y que hace que el juego sea el doble o más, inclusive es muy largo y ya a partir de ahí se pone muy interesante. Súper interesante. Y ya te maneja, o sea, voz de Cam Clark, ¿no? El Liquid Snake. Está de las torturas. Ese güey está en todos los putos juegos de la historia, güey. Pero está poca madre. ¿El Master McDonald Miller? ¿O cuál es? Snake. Sí. Es Liquid Snake, entonces hace de Miller. Claro. Spoiler. Sí, entonces y bueno, yo cuando lo jugué el Sinfonía también, yo estaba chavillo, entonces yo no había jugado, bueno, me interesó sobre todo, que es sobre el tema que vamos a escuchar, es referente a él, el papel antagónico de este juego, se me hace muy interesante porque creo que es uno, que, por ahí como siento que toca este aspecto de que te explican por qué es malo, ¿no? O sea, sí, también Star Wars lo hacía. Bueno, sí, pero... No, bueno, todo Tales se centra en que no son malos absolutos. Ah, exactamente. Sí, exacto. Pero eso... también es algo muy de JRPG. O sea, en los JRPGs es muy raro que el malo sea absoluto. Claro, sí, con sus excepciones. Pero sí, tiene razón. Sí, es muy tema como de anime también, ¿no? Que el malo va creciendo y... Vamos, te vas sintiendo empatía o te vas encariñando con el villano incluso. Igual y no estás de acuerdo con sus reacciones, pero entiendo sus motivos. Ajá, porque siempre tiene motivos interesantes. Ajá, en Sinfonía realmente como que quiere algo válido, ¿no? Que dice, sí, claro, como que yo... Ay, en muchos Final Fantasy pasa lo mismo. En Final Fantasy 4, que me fascina, pues... Sí, por ejemplo, en el 8 no. En Lunar, sí. En el 8 Final Fantasy, creo que, bueno, pero... Vaya, con sus excepciones, claro, pero creo que es interesante porque a mí esta cuestión de la maldad es algo que yo creo que desde el Tales of Symphonia me empezó a interesar. Sí, porque no es absoluta precisamente, ¿no? No, y yo como que dudo mucho que exista una maldad pura, por así decirlo. Sí, es relativa Y siento que cuando se presenta un villano malo, que es malo porque es malo, siento que es más bien una
siento que hay más bien una cuestión como de desequilibrio mental. No sé cómo decirlo. O sea, como que te gusta matar gente o te gusta ver a la gente sufrir o el poder te corrompió, pero yo siento que hay una, a lo mejor, una cuestión de debilidad mental de no justificarlo de alguna manera más. ¿Sí me explico? Sí. Sí, o sea, que decir humana. Que alguien está loco porque está loco no tiene como tanto valor, ¿tú dices? Pues depende del caso, ve a Kefka, güey. Mm-hmm. Sí, vaya, no es algo que, vaya, es algo que es interesante y no he estudiado suficiente, pero a lo que voy es, siento que, por ejemplo, es interesante Breaking Bad por eso mismo, porque a mí siento que es interesante ver cómo una persona con intenciones nobles, o vaya, un humano, puede ser alguien con que te puedas sentir relacionado, cambia. Dependiendo de la situación. Son las reglas básicas de la tragedia. Sí, que sabes que va a tener un que va a tener este episodio y él lo sabe. Es un arco. Ajá. Tú sabes que si el personaje empieza mal tiene que acabar bien. Ajá. Y si empieza bien tiene que acabar mal. Llevar la cara. Claro, siento que es padre reflexionar acerca de. Ah, qué bueno que ya sé que Breaking Bad acaba bien. Entonces. Pues digo, ahora que Artemio habla como de la tragedia, a mí algo que siempre me gustó muchísimo del género es el hecho de que todos los personajes saben que tienen un destino, ¿no? Y al final, lo más importante de la tragedia griega, por lo menos, era que el público tuviera esta catarsis, ¿no? Que no tuvieras que salir a matar a tu hermano para sentir que lo mataste, ¿no? O sea, que es lo que los videojuegos luego muchas veces nos causan, ¿no? Este momento de catarsis en el que por haber presenciado ciertas narrativas, ciertas historias, ciertos juegos, ciertas mecánicas, etcétera, tengas una catarsis personal y ya no, y digamos, y te haga una mejor persona. No, la violencia de los videojuegos hace que la gente mate. Y ahí, regresando en un círculo lo que hablábamos antes, prefiero cuando esa catarsis es a través de mecánicas, sí, de juego, que cuando es a través de la historia, porque cuando es a través de la historia te puede causar una frustración mayor, porque no hace el personaje lo que tú harías. Sí, que me pasa, ¿no? Que me pasa con Tails. Es bien difícil. Creo que con Tails la parte, sí, más bonita de los juegos de Tails siempre ha sido el sistema de batalla y como más bien cómo funciona gráficamente. En Vesperia pasa mucho este dilema moral. Sí. En Vesperia pasa precisamente de, hijo, mi personaje va a hacer esto. De hecho, y lo peor es que tienes sus bases y el chiste es que te lo justifiquen y digas, pues sí, o sea, entiendo perfectamente por qué no tuvo de otra hacer eso, ¿no? Sí. Pero hace poquito busqué precisamente un Vesperia, estaba en Mercado Libre a 500 baros. Desapareció, güey, así al instante. Si alguien tiene el Vesperia de Asher, por favor. Sí, en Valley States pasa esto. Ahorita que mencionas, en Sinfonía pasa este tema de que llegas a tener estos encuentros con la moralidad, ¿no? También en Tales of Destiny. Tiene mucho que ver con que el personaje hable, ¿no? Generalmente los RPGs en donde tu personaje no hable, todas sus decisiones no son cuestionables moralmente. Sí. No, deja tú que sean tuyas. Simplemente no habla y pues va y hace el bien, ¿no? Sí, no emite una posición. Sí, porque si lo hace te despersonaliza, ¿no? Sí. Ajá. Por eso Link no habla. Sí. Oigan, ya nos vamos, banda. Desgraciadamente se nos acabó Score, pero muchas gracias a Pablo Payez. Que no tenía el micrófono, pero ahora ya lo tengo. Y escuchen mucha música de Commodore, por favor. Sí, se los encargo. También está Brian Roque, muchas gracias. Muchas gracias. Sobre todo por la rola que estamos a punto de escuchar. Claro que sí, me pongan, jueguen test y piensen en mí. En mí. No, piensen si ustedes son los buenos o los malos. O ambos. Híjole, qué cabrón. Tun, tun, tun. Buenas noches. También muchas gracias a Jerry del Carmen. Gracias a Jerry. Gracias, banda. Nos vemos el próximo martes. Nos escuchamos el próximo martes. Sí, sí, sí. Muchas gracias a Pablo Pay, digo, a Daniel Mastreta. Todavía no tengo tanta barba, güey. No, ahí la llevas. Ahí la llevo, güey. Pues muchas gracias a ustedes. Fue un placer volver a estar en esta mesa. Falté la semana pasada y sentí como que había perdido una parte de mi corazón. No, hombre, el placer es nuestro. También muchas gracias a Ofelia Pastrana, que estuvo en los controles, pero que estuvo
No, no, sí, aquí se habló. Estuve con Chat, mi amigo, que viene todos los shows. ¿Tu compa el Chat? No, sí. ¿Qué dicen ahí en el chat, Ofelia? ¿Cuántos Megamanes acabaste ahorita? En el proceso. Con la mano izquierda acabo Megamanes y con la mano derecha hago el stream. No, yo de sí hecho, creo esa historia. Se habló mucho de Leo Cruzaley, arroba Alex 2007, que nos consiguió a todos. Y nos armó como colección para que hiciéramos score. Acaba de salir un video donde le mandan el input de 3 shooters, un solo input y los acaba. Balas. Solo balas. No mames. ¿Quién sabe qué es? No lo he visto. Muchas gracias, Artemio Urbina. Sí, gracias de verdad que mi gracias por estar acá. Qué bueno, ven más seguido, Artemio, por favor. Por favor. Rolando Cedillo Caballero. Muchas gracias, Asher. Y por último, muchas gracias aquí también al buen Darbo y a Folquencio que estuvieron de público amable y platicador. Buenas noches, Onda. Y banda, yo soy Asher. Escúchenos el próximo martes. Es más, escúchenos todos los martes por ahí de las 10 de la noche en score.bg/live. Pero y también tengo entendido que nos escuchan todos los días como de ahora cada día, ¿no? Sí, sí, como de voy en el camino al trabajo. Si usted va al trabajo, saludos. No, pero hay unos que por ejemplo hay un güey que puso hace como dos semanas, es la cuarta vez que le doy la vuelta a Score. Seguro trabaja en Santa Fe. Le da la vuelta, cabrón, no mames. El güey que subió el torrent. No, pues gracias por aguantarnos, yo no me aguantaría. Ni yo, cabrón. Banda, un gustazo estar con ustedes. Esto es Score, el podcast de música de videojuegos. Síganos en @ScoreBG. También estamos en facebook.com/ScoreBG. Y pues ya saben, un gustazo estar con ustedes. Siempre estamos aquí poniendo música y platicando de muchos temas, Jurassic muchos Park. Juegos. Y nos vemos, nos escuchamos el próximo martes. Bye.
Tailiki. Tailiki Pokémon. Takasa 1.5 meters. Omosa 70.5 kilograms. Scarelo cotonai. Kyojin na nikutai omotsu. Omoi nimotsu no unpan nado no shimoto o tetsudau.